Hola gente y bienvenidos al primer Jueguicos y Pantuflas de 2024, ese podcast de videojuegos de alguna que otra cosa que entra en, ojo Eric, su quinta temporada. ¡Fua! Quinta temporada. Seguimos haciéndolo como siempre desde varios lugares del mundo, Murcia, Gran Canaria y Londres, donde nos tenéis a Iván, a Eric y a mí. Hoy no va a poder acompañarnos Alex, al que mandamos un abrazo enorme, pero no os preocupéis que seguro que vuelve pronto. ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a 20 de enero! A 20 de enero. Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, quiero decir que hay que tomarse unas vacaciones, hay que descansar un poquito, volver con las energías renovadas. Y a mí la verdad es que me sienta bien hacer un parón del podcast con todo lo que yo quiero y con lo bien que me lo paso. Pero está bien tener un mesecillo, dos meses ahí jugando a cosas que no estén marcadas por la actualidad. Ya ves, yo casi que te voy a dar la razón porque justamente me he puesto con el remake de Final Fantasy para tenerlo terminado para este 28 de febrero, creo que sale a continuación. El 29. O sea, están aprovechando la coña de que es año bisiesto. Y bueno, os lo comentaba a vosotros, que a veces seguir la actualidad del videojuego, eso es frustrante porque hay cosas que compro y sé que la voy a dejar para más adelante, pero nunca encuentro el más adelante, ¿no? Porque siempre voy al día de los juegos. Pero bien, yo disfrutándolo las navidades súper bien. No sé qué tal las habéis pasado vosotros. Las mías han sido genial y espectaculares, la verdad. Y todo bien, todo bien. Bueno, yo... ¿Vosotros? Quitando problemas de salud que he tenido, yo creo que derivados de la ingesta masiva de polvorones, que han sido temas del estómago, pero aparte de eso, nada, bien, una Navidad tranquila, con sus mierdas, a nivel personal, como no podía ser menos, pero nada especialmente grave, y nada, optimista, siempre que empezamos el año empezamos todos muy optimistas y deseando que sea el mejor año de nuestra vida y a ver si podemos conseguirlo. A ver, tío. Siempre que optimistas. Dime que a ti te ha ido mejor la Navidad. Que me... Hostia, no, a Diego mejor no le pregunto. Me ha dado. Sí, estamos bien. Hay que mirar hacia adelante, hay que motivarse con todo. Y mira, yo sí que es cierto que en Navidades he jugado bastante y llevaba bastante tiempo sin. Pues yo creo que desde que terminé el Alan Wake 2, no había jugado prácticamente nada. Y en Navidades, pues como me llevé la Switch para España, me enganché a un par de juegos. Y ahora, pues enero, la verdad es que, bueno, luego lo hablaremos en profundidad, pero un enero en el que de repente aparece un Prince of Persia del que nadie esperaba nada y que tiene una pinta de la leche, porque vamos, ya Eric y yo lo hemos estado jugando, y que la semana que viene Ichiban, pues que yo no le podemos pedir mucho más a enero, en realidad. Pues si os parece, ¿por qué no hacemos un repasito rápido de lo que hemos jugado esta Navidad? Venga, ¿quién empieza? Pues yo mismo, yo estoy aprovechando, como os he comentado, para quitarme cosas de encima y... Ay, cosas de encima, quiero decir. Que suena como un poco peyorativo. Sí, pues ponerte al día, vaya. Sí, no, cosas que vas dejando que no ves el momento. Y, por ejemplo, me hice la expansión de Forbidden West, de Horizon Forbidden West. Ah, hostia, ¿qué tal, tío? Muy bien, muy bien. Y de hecho hay un poco de mal rollo con esto por el tema de que no ha salido para PS4 y hasta un poco feo lo de sacar el... O sea, el juego fue intergeneracional, sí que salió para PS4, pero la expansión solo sale para PS5. Y solo puedo decir que este gesto, que en principio parecía una cosa muy un poco comercial para el rollo que la gente se vaya comprando y dando salto a la nueva generación y tal,
Pero he visto yo que a nivel técnico se justifica, ¿eh? Porque hay una parte al final que me volvió loco, o sea, me voló la puta cabeza. Muy tocho. A nivel de despliegue técnico. Y también otra expansión, la que le he dado muchísimo esta Navidad, fue a Valhalla, la expansión de God of War Ragnarok, que, de la que no esperaba mucho por el tema de ser una expansión gratuita, creía que iba a ser una cosa, pues, un pequeño guiño para los fans y tal. Pero me ha sorprendido muy gratamente. O sea, de hecho, me ha tenido echándole bastantes horas. Y me parece una pedazo de expansión. O sea, creo que no se le está haciendo el caso que se merece precisamente por el hecho de ser gratuita. Es como que mucha gente ha dicho, si es gratuita, pues será una mierda, tal. Y que me parece a nivel jugable me parece una pequeña maravilla, porque introduce una manera muy inteligente de sacarle un poco más de bringa al combate de Ragnarok sin meterte en una gran expansión de historia. Y por otro lado, a nivel de historia, es un momento muy bonito, porque te permite pasar un rato más con algunos personajes, con Kratos, con Mimir y con algún personaje más que hace alguna aparición. Y aunque no llega realmente a desarrollar una gran historia, pero sí te permite pues, atar algunos flecos y disfrutar un poquito más con ellos. Se siente como un epílogo. Y desde luego, si os gustó Ragnarok, me parece esencial darle una oportunidad a esta expansión, porque me lo he pasado súper bien. Y me parece que encaja muy bien dentro de la historia como cierre. Luego también le estuve dando a este medio DLC, medio secuela expansión de Yakuza, The Man Who Erased His Name, que está a caballo entre Yakuza 6 y Yakuza 7. Como sabéis, aquí nos negamos a llamarlo Like a Dragon. Y muy bien también, la verdad, me ha gustado bastante. Luego también me pasé el Dragon Dogma, que aunque me ha gustado mucho, se me ha hecho un poco larguillo. De hecho, estoy jugando a la versión con la expansión y la expansión pues me la he dejado para otro momento, porque la verdad que no me apetece mucho ahora. También me jugué al Dithlitin Wonder Labyrinth, que es un Metroidvania en universo de Record of Lodoss War, que es este anime bastante clásico, que este también me ha maravillado. O sea, a mí me cuesta mucho ponerme con los Metroidvania, porque se me hacen un poco bola, se me hacen un poco pesado con tanto ir y venir por los niveles que tiene ir regresar a niveles que ya te has pasado con nuevos poderes desbloqueados, que desbloqueas puertas que antes estaban cerradas y todo este rollo, hace que se me haga un poco bola. Y este especialmente tiene un diseño de niveles bastante intrincado, porque es un laberinto, pero está tan bien hecho, es tan divertido y está todo tan bonito, porque tiene un pixel art que es absolutamente maravilloso, que me ha enganchado muchísimo y me ha encantado. Y sobre todo tiene un nivel de dificultad que yo creo que está súper bien ajustado para que sea un reto, pero no termina de hacerse tampoco cuesta arriba, ¿sabes? Está en el punto dulce que para mí me ha encantado y os lo recomiendo muchísimo. También me acabé el Tales of the Galaxy Edge de Star Wars, que es un juego de realidad virtual. Bueno, pero ¿hace cuánto que no hablamos? ¿Dos años o qué? ¿Cuántos juegos te has pasado? Mucho. Muy apañado también este juego, también me ha gustado mucho. Y por último, también jugué al Clash Artifact of Chaos, que es el último juego de Ace Team, este equipo chileno del que ya os hablé cuando estuve hablando de acuerdo. Y aunque al principio no me gustó mucho, porque me lo compré con intención de traerlo al podcast y me lo dejé un poco apartado porque estuve jugando la primera hora y no me gustó mucho, no conseguí entrar, pero lo he retomado esta Navidad y no sé qué ha pasado ahí, que me ha hecho clic. Y me pega una enfermedad jugando este juego, pero en plan, acostándome algunas noches que me acostaba tarde y todo, porque es que de estos que te pillan y no puedes soltarlos. Qué bonito es eso, tío. Maravilloso. Y es un juego, además, un juego rarísimo, un juego súper original, súper extravagante, con una dirección de arte que yo creo que no hay nada en toda la industria parecido. Y es una mezcla muy peculiar entre un diseño de niveles rollo Bloodborne, con niveles medio abiertos, ¿sabes? Y como un poco
rollo Dark Souls. Tiene, es un poco fórmula Dark Souls, pero sin ser tan Dark Souls, ¿no? Y tiene un sistema de combate cuerpo a cuerpo que no llega a, lo comple- a la complejidad de, por ejemplo, un Sifu, pero hace que el juego parezca un poco un rollo como un Dark Souls con Kung Fu, ¿sabes? Con artes marciales. Y esto unido a que el universo del juego, todo el lore, los personajes y tal, es absolutamente maravilloso y fascinante, porque no es una cosa completamente alienígena. El juego se ambienta en el universo de Xenoclash, que no sé si los conocéis. Sí. Y tiene algunos puntos en común, entre ellos el combate cuerpo a cuerpo, con la diferencia de que este juego es en tercera persona y tiene un diseño que es más Souls. Y bueno, recomendadísimo también. Y he jugado alguna cosilla más, pero no tan digna de mención como los que he comentado. ¿Y ahora vosotros qué tal? Ahora yo me siento mal. Yo solo voy a hablar solo de un juego. Hombre, pero uno, los que sean, da igual, aquí cada uno pues ha hecho lo que ha podido y lo que le ha apetecido. Yo en Navidades me compré el Dave the Diver, que es este indie, entre comillas, que ha pegado tanto y que estuvo en los Game Awards y todo eso. No sé si lo conocéis, sí, pero creo que no lo habéis jugado, ¿no? No. Está bien. O sea, no comparto el entusiasmo. Es un juego en el que eres un buceador que se sumerge todas las mañanas y todas las tardes para recoger, para pescar, o sea, para recoger peces, iba a decir, para pescar, para recoger tesoros, para etcétera, 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 en un entorno marino que es aleatorio, se genera cada vez que entras, y por las noches te vas a tu bar de sushi y eres camarero en ese bar de sushi en función de lo que hayas comprado. Sí que es cierto que la idea me parece súper guay. Hay algunas decisiones de control o de diseño que no me convencen mucho. Se me hace a veces un poco repetitivo porque la historia avanza, pero te puedes quedar encallado adrede o sin querer, sin que la historia avance. Y quiero decir, me parece un juego en el que la idea a ratos supera la ejecución, pero es entretenido. O sea, me parece. Puedo entender el entusiasmo a pesar de verle más problemas que los demás. Y luego también al volverme aquí, después de estar un tiempillo sin... Bueno, no, es cierto. ¿Sabéis a qué jugué también bastante? Que, curiosamente, al Super Mario Party, el último de Switch. Que me gustó porque no he probado los últimos Mario Parties. Yo me quedé más en los de Nintendo 64 y GameCube. Pero, joder, por fin en este parece que Nintendo ha entendido que el Mario Party de tablero es un juego sumamente lento. El que hay que esperar, tienes que tirar el dado, lo tira el otro, avanza, elige, no sé qué, no sé cuánto. Y este juego, a pesar de obligarte a irte a los tableros y, entre muchas comillas, pasarte el juego, te ofrece un porrón de alternativas si lo que quieres es estar con cuatro colegas y terminar amistades en un par de horas reventándote a minijuegos. Y está bastante bien. Me ha parecido que está guay. Eso sí, te exige completar cosas para abrir todas las posibilidades. O sea que sigues teniendo que pagar ese peaje. Y ahora, Eric y yo estamos con el Prince of Persia, el nuevo juego de Ubisoft. Es Montpellier, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Que es lo típico. Pues ya sabéis cómo funciona. Lo que hablaba antes, Eric, o sea, lo que hablábamos antes de la colmena y tal, que de repente un juego del que no te esperas demasiado, toda la prensa lo pone como si fuera la octava maravilla, y en vez de acercarte a él con ilusión, te acercas a él como diciendo, a ver si me la están queriendo colar. Sobre todo si es de Ubisoft.
Ese problema es tuyo, Iván, no mío. Y está muy bien, está muy bien. Y resulta que es la octava maravilla, ¿eh? Que no era mentira. Pues no sé si es la octava maravilla, pero el control es una maravilla. Yo no voy a decir nada porque ya hablaremos de él, pero sí, sí. Solo voy a decir que a mí me están dando recuerdos de Vietnam, ¿vale? De sensaciones Metroid Dread. Sí. Estoy... Sí que es cierto que visualmente no es nada especial, pero cuando lo ves con el mando en la mano, al sentirse tan bien, es mucho más agradecido de lo que parece en un vídeo de 5 minutos en YouTube. Y la música está muy, muy, muy bien. La música es otra de las cosas que más me ha sorprendido. Así que esta semana tocará esto y la siguiente a montar en un delfín con Ichiban. Yo, pues, sabéis que las navidades tengo a los niños en casa porque no tienen cole y tengo una época de carga en el trabajo un poquito más dura, así que yo, al revés que todos los demás, donde menos juego es en las navidades y juego más en la época escolar de mis hijos. Así que yo me compré el juego de Avatar, pero yo tuve que hacer con Iván, con lo que contó delante de un juego del Dragon Dogma, o sea, posponerlo, porque es un juego que requiere mucha atención y no podía dársela ahora mismo. Sí es cierto que las 5 o 6 horitas que jugué me dieron muy buenas sensaciones, ¿vale? Me pareció que me va a gustar para bien. Y nada, me puse con Final Fantasy, que es un jueguito más guiado, y la Switch, tío, que siempre salva a mí, sobre todo en estas épocas de niños en casa, y estuve jugando al Bomb Rush Cyberpunk. Y ya ves. Me ha flipado el juego, ¿eh? Me ha parecido una burrada. Hay algunas cositas que sí que creo que se le puede pulir un poquito más, pero en sensaciones generales el juego es súper súper divertido. Es una palabra que me encanta decir cuando me refiero a un videojuego, porque hay muchos juegos que no me divierten, tío. Y claro, jugar. Bienvenido al club. Y no divertirte, pues, no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Así que guay, muy bien. Pues no, estábamos. Es que, a ver, la clave de hoy es que es el primer programa del año. Que queríamos simplemente saludarnos, hablar un poquito así rapidito de que hemos jugado, porque la sorpresa, que no es tal, porque se verá en las miniaturas y en el título y en la descripción y en Instagram y en Twitter, es que tenemos la suerte de hoy poder hacer una entrevista a Almar, que es un desarrollador y amigo que nos va a contar un poco los entresijos de la vida y la obra de un desarrollador. Así que, si os parece bien, y para no quedarnos con vosotros 7 horas hoy, pasamos directamente a la entrevista. Perfecto. Bueno, y hoy tenemos el placer en Juegicos y Pantuflas de no solo tener nuestra primera entrevista, sino de además tenerla con una persona a la que, al menos yo, admiro mucho a nivel personal y profesional. Una persona que, tras llevar mucho tiempo encadenada a la maquinaria industrial en la que se ha convertido este mundo de los videojuegos que tanto nos gusta, decidió coger el toro por los cuernos y embarcarse en una aventura que le llevaría por el camino de la soledad y los dolores de cabeza. Decidió convertirse en desarrollador individual y hoy viene a contarnos bastante sobre su vida, un poco sobre su obra y sobre todo a intentar vendernos muy fuerte su nuevo proyecto, Repunk. Aunque yo creo que vamos a acabar llamándolo Repunk, pero no pasa nada. Una aventura en primera persona que nos llevará a explorar Marte en un videojuego cuyos colores
son solo la superficie de algo mucho más grande y profundo. Almar, bienvenido a Juegicos y Pantuflas. Es un honor y un gusto poder contar contigo. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto a todos y muchas gracias por esa introducción que me dejaste flipando. No, no sé qué decir ahora. ¿Que sientes que no te la mereces? No, es que en comparación cualquier cosa que voy a decir ahora va a sonar estúpido. Me gustó mucho. Pues sí. No sé si queréis saludar, Iván, Eric, vosotros, a Hola, Almar también. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Hola, Almar. De todas formas, por partida doble, ¿no? Porque ya tenemos un lore anterior contigo de hace años y bueno, para mí solamente ponerte voz ya es increíble. O sea, a tope. Wow. Sabréis cuando... Igualmente, muchas gracias. Cuando le pongamos cara en la miniatura de YouTube. Buah. Es broma. Venga, vamos allá. Mira, antes de nada, me gustaría poner un poco de contexto y una historia. Queremos saber más de la persona detrás del profesional. Yo sé algunas cosas, Iván y Eric saben otras, pero siempre creo que es interesante estudiar los orígenes de cada uno, que al final son los que nos llevan a convertirnos, ¿no? en las personas que somos. Así que, preguntas fáciles y directas. ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, tendríamos que remontarnos al año de 1984. Supongo que mi madre se quedó preñada conmigo en el 84. Eran bailarines de ballet clásico que estaban viviendo en Alemania. Y en esa época la cosa no era muy feliz, digamos, y querían tener hijos. Y la situación legal era así que para quedarse viviendo en Alemania tendrían que dejar a los hijos en cualquier otro país porque no iban a dar visa a los hijos, así que dijeron, no, nos volvemos a Uruguay, que es el sitio de donde eran originalmente, y nací en Uruguay y me crié. Pasé los primeros 17 años de mi vida en Uruguay, aprendiendo sobre la vida. La infancia fue... es un tema muy largo, pero resumiendo un poco... El tema de los videojuegos lo descubrí muy viejo. Tuve la primera consola con 12 años o 13 o algo así, una Family Game, que era como se llamaban en América Latina las NES pirata, esos clones. Las Nintendo. Esas mismas, tal cual. Y, mira la NASA. La NASA. Y con 15 años tuve la primera computadora y empecé a interesarme mucho más en todo lo que es el tema de juegos. Y los vi como la forma de unir todo lo que me gustaba, que eran gráficos, historias, jugabilidad. Y pensé, bueno, hay que hacer juegos. Se fue un poco al carajo el tema económico en Uruguay y nos fuimos todos a España, mi hermana, mis padres y yo. Y en España empecé a estudiar en la universidad, siempre con la idea fija de que quería hacer juegos, era lo mío. Y en esa época descubrí Anahits, que creo que aquí todo el mundo me conoce de eso. Y estuve años en Anahits lurqueando un poco, simplemente poniendo comentarios o no escribiendo nada, hasta que bueno, un día empecé a escribir. Que para esa época ya me fui a vivir a Polonia, que es donde vivo ahora, porque mi esposa es polaca, que la mayoría de mi carrera como desarrollador pasó aquí en Polonia. Resumiendo un poco más, durante 10 años trabajé como desarrollador de videojuegos, trabajando en éxitos mundiales como... No te preocupes, Yayo, no adelantes. Vale, pero has dejado cosas interesantes porque, por ejemplo, sabiendo todo tu contexto, tu background artístico, obviamente sí. Los videojuegos son un arte, ¿no? Bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero no dejan de ser un arte o al menos un elemento que contiene muchos
aspectos artísticos. Sí. Mi pregunta, o nuestra pregunta sería, ¿por qué los videojuegos como trabajo y la pintura como hobby o la música como hobby y no la pintura como trabajo y los videojuegos como hobby? ¿Por qué los videojuegos? Pues porque era lo único que no estaba ocupado por nadie en mi familia, básicamente. Mis padres eran bailarines de ballet, o sea, están vivos, pero no bailan porque tienen sus años, como yo. mi hermana es pintora, mi tío era pintor, mi tía era pianista, mi tío era violonchelista. El arte estuvo siempre muy presente en mi casa y desde pequeño estuve rodeado con arte, un poco arte, digamos... Más clásico. Sí, arte clásico, música clásica, saco la música pop, empecé a escuchar cuando era, no sé, tenía 15, 18 años, algo así. Hasta ese momento lo único que escuchaba era música clásica de piano, música clásica de ballet, obviamente, música orquestal, libros de pintura, ir a museos. Y todo eso me gustaba y siempre lo vi con muchísimo respeto, como algo muy, muy complejo. Y me quería dedicar a eso, pero también me gustó la parte técnica de programar y resolver problemas y pensé que es la forma de unirlo. Y Almar, una preguntita. Y de repente, digamos, con lo que estás contando de tu familia, ¿lo vieron bien? Quiero decir, ¿te apoyaron con el tema de que de repente fueses tan desligado, ¿no?, de los artes de tu familia? Porque digamos que son artes físicos y lo tuyo ya es un arte más de sentarse, ¿no?, en una silla y tracatrá. Sí, en realidad nunca, de hecho creo que se alegraron cuando terminé tirando por el camino de informática para estudiar en la Universidad de Informática, porque los otros caminos estaban un poco, sabía lo que quería pero no sabía del todo si tenía sentido ir a estudiar informática para sacar juegos. Por esa época me planteé estudiar periodismo para tirar por la vía de ser escritor. Pensé que quizás ir a medicina, pero nunca quise ser médico realmente. Solo me interesaba un poco estudiar el cuerpo humano como una especie de robot y una maquinita. Y eran, o sea, tenía muchos caminos y al final tiré por informática y mis padres me apoyaron en todo. Siempre la idea de ir a la universidad o lo que sea. Me contaban las historias. Ellos fueron un poco siempre la oveja negra de la familia, que todo el mundo los trataba como que, bueno, que ser bailarines no es una profesión, el arte no es una profesión, que para cuándo van a trabajar. Y ellos intentaron hacer montones de negocios, tuvieron de todo, tuvieron una tintorería, tuvieron una tienda en la que vendían cámaras de foto, tuvieron una tienda en la que vendían ropa, tuvieron academias de ballet privado, tuvieron de todo. Y bueno, el tema de negocios, por una cosa u otra, nunca les fue bien, pero el arte era la prioridad. O sea, que cuando dije voy a estudiar informática y voy a hacer juegos, fue un poco, ok. Qué bueno. Pensaba que era lo contrario, que te iban a ver como la oveja negra a ti, en plan ahora pintores, bailarines y tal, y de repente... Sí, como un arte menor, ¿no? Exacto. No, pero interesante. O sea, no creo que me vean como un artista, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero el tema de apoyar como persona y hacer algo, lo que yo quisiera, sí, eso sin problemas. Qué bueno. Y ya yo, ¿ves? Al mar. Puede ser la segunda, Terminemos con la farsa, llamémoslo ya. Puede ser Shash. Hubo en esa consola de Nintendo, entre comillas, voy a decir consola de Nintendo para que no nos tumben el podcast por tema de piratería, algún juego que te dijera, me gustaría hacer algo así, o un juego que te inspirase a tirar para acá también. No especialmente. En la consola no, o sea, había montones que me gustaba jugar, pero en esa época no pensaba mucho realmente todavía. No era capaz de diseccionar un juego o saber qué era lo que me gustaba o por qué lo quería o por qué existía. Simplemente jugaba porque me gustaba. El clásico Ice Climber, no sé cómo decirlo. Uh-huh.
Ese lo vi en la casa de mi primo un día, que ese sí tenía una NES de verdad, la original, la buena, la gris. ¡Wow, qué buena era! ¡Qué buen diseño tenía! Así toda cuadrada, esa era buena. Y me flipaba el juego, me flipaba la musiquita. Y después pasamos muchísimos veranos con mi padre, jugábamos mucho, jugábamos al Bomberman, jugábamos al Lode Runner, el 1, el 2, ¡wow, el 2! El Lode Runner Championship, ese era súper jodido. Y desbloqueabas un nivel y tenías como el código para entrar al siguiente. Y era como, no sé si lo conocen o lo recuerdan, como un pequeño puzzle, básicamente. Que el primero era el Bomberman de toda la vida, que simplemente eres ese gordito ladrón o lo que sea, poniendo bombas. Y si consigues llegar al final, no me acuerdo si era el nivel 50 o el 100, lo hicimos, aparece una pequeña animación que dice que el Bomberman se convierte en el Lode Runner. Y entonces, en el siguiente juego, el Lode Runner cambia completamente y vas robando oro, y los enemigos son los Bombermans que te van persiguiendo. El primero es bastante simple. El Lode Runner tiene, el mapa está construido con distintos bloques, y algunos los puedes como borrar, los mapas de ladrillo, como para abrir un agujero en el suelo y caer al nivel de abajo. Y los puedes también atrapar a los Bomberman, que son muy tontos, simplemente te persiguen y cuando se caen en un agujero se quedan ahí trancados y la pared se cierra y se los come. Ahí con el Lode Runner es cuando empezaste a amar Spelunky sin saberlo. ¡Ah! ¡Buah! Spelunky, eso es una historia de amor y odio. ¡Buah! No, pero era como jugar, era como, en cierta forma, hacer algo con mi padre, jugar con mi hermana también mucho. Muchísimos juegos me gustaban, pero no era como en plan, ¡buah! Esto lo quiero copiar, esto lo quiero hacer. Eso fue mucho después. Uh-huh. Y ahora, avanzando un poco, una cosa que seguro que todos tenemos curiosidad es cómo entras en la industria o cómo empiezas, o cómo consigues tu primer trabajo, o cómo funciona o cómo te funciona a ti, obviamente. Pues mira, eso fue en España. Digamos que siempre tuve problemas con la autoridad. Me interesa ese tema. Tira por ahí. No, broma. El ambiente en casa era muy, muy, muy estricto, ¿no? Porque la gente siempre piensa que artistas medio gente liberal o, yo qué sé, bailarines, que es gente feliz, pero bueno, en mi casa era todo lo contrario. Era una dictadura. Y me estaba revelando muy fuerte porque era la edad en la que quería hacer cosas y no podía hacer nada, y estaba en la universidad, y en esa época no valoré la universidad, porque lo veía un poco, tenía claro que quería hacer juegos y estaba aprendiendo por mi cuenta a programar, aprendiendo lenguajes que no nos enseñaban en la universidad, haciendo mis pequeños juegos, luchando un poco con la vida, y el sistema educativo no me hacía feliz y no me interesaba pasar toda mi vida estudiando para sacar un examen de cosas que pensaba que no me iban a servir o que no me gustaban. Entonces fui un poco a lo vago, o sea, dediqué todo el tiempo posible a hacer mis cosas y todas las materias las salvaba en plan al mínimo, aprobando solo con un 5, un 6, excepto las que me gustaban de verdad, de programación o de gráficos, que todas esas las tenía con 9 y 10, pero las que no me interesaban eran en plan, iba justo al límite y un poco estaba de cierta manera tan enojado con ciertas cosas que era un poco un comportamiento autodestructivo, que si podía probar con un 5 raspado o si me daban un 4,5 y conseguía cambiarlo en un 5, era, eso me gustaba más que estar estudiando para sacar un 8. No sé por qué, soy un poco tarado. Y cuando estaba en el segundo año de carrera o en el tercero, pensé que no tenía sentido seguir gastando tanto dinero porque la situación económica en casa no era tan buena. Y yo estaba seguro de que para ponerme a trabajar no necesitaba estar ahí para sacar un título. Y dije, va, este año voy a tener solo 3 o 4 materias. Materias, así, sí, materias. Una de esas era de gráficos en OpenGL. Y claro, cuando llegó el momento, no quiero decir que yo sabía más que el profesor, pero sabía más que el profesor. Entonces, claro, estuve todo el semestre ahí haciendo todas las prácticas, ya todo
no sé, no quiero decir que era trivial, pero yo, ¿sabes? El profesor estaba enseñando cosas de matrices o de cómo usar OpenGL de la época, de cómo rotar y trasladar objetos, y yo ya estaba escribiendo mis shaders y mis mierdas, porque ¿sabes? Quería ir para adelante. Y cuando terminó el semestre, simplemente fui al profesor, que era un profesor de física que era el jefe del laboratorio de gráficos de la universidad donde estudié en Santiago de Compostela. Y fui y le dije, tú ya sabes lo que yo sé, necesito trabajo, por favor, búscame lo que sea, donde sea, cualquier cosa. Y me dijo, vale, tengo algo. Y la semana que viene me dijo, vente para nosotros al laboratorio, vamos a intentar hacer algo. Y me metieron ahí. No voy a decir todos los detalles legales de cómo me metieron, pero me metieron. Y empecé a curar ahí en el laboratorio a saco y no ganaba algo que era un chiste, era nada, menos que nada. Pero empecé a trabajar en el laboratorio, se montaron una especie de startup relacionada con la universidad y me contrataron de forma bien, digamos. Y desde ahí ya no paré y seguí trabajando. A partir de ellos, de esa empresa, empezaron a aparecer otras oportunidades en otras empresas en Vigo. Y así estuve hasta que me piré a Polonia de Erasmus. Y creo que hago una pausa para permitir más preguntas. No, la verdad es que, quiero decir, estábamos yéndonos por ahí. Te iba a preguntar que supongo que entonces, según lo que dices, en tus primeros años trabajando junto con el estudio, tú todavía no estabas especialmente cerca de los videojuegos, ¿no? O sea, sí, porque en el laboratorio era laboratorio de gráficos y no eran juegos, pero eran aplicaciones en tiempo real. O sea, que estábamos haciendo pequeñas aplicaciones para museos o para exhibiciones o aplicaciones relacionadas con gráficos para algo. Trabajé en un proyecto que estuvo bastante guay, que era un proyecto en conjunto con la Universidad de La Coruña, en el que estábamos usando unas gafas de realidad virtual. Estoy hablando de hace 15 años, no, 17 años, hace 17 años. Imagínense unas gafas de realidad virtual hace 17 años, ¿cómo eran? Eran lo puto peor. Pero tampoco te creas que ha cambiado mucho, ¿eh? En los últimos 17 años. No, eso está. Creo que en algún sitio hice un vídeo después para otra materia, otra asignatura, en la que me grabé a mí mismo en la oficina, digamos, con esas gafas, y creo que hay una foto, la puedo buscar después. Era un chiste esas gafas. Bueno, ya tenemos foto para la miniatura de YouTube. Sí. La tengo que buscar. No, pero el proyecto molaba porque se le descubrieron que se podía usar entornos de realidad virtual para ayudar a pacientes con Parkinson. En dos escenarios. Primero el escenario de hacer un tracking de las manos y les puedes, por ejemplo, mostrar en realidad virtual. Ven sus propias manos, tienen unos guantes especiales con marcadores y mueven los dedos y ellos ven sus propias manos en realidad virtual, pero puedes hacerles trucos, como por ejemplo un efecto espejo, que mueven la mano derecha, pero en realidad en la realidad virtual están moviendo la mano izquierda y cosas así. Y eso los un poco ayuda a hacer ejercicios. Y el otro ejercicio que estuvo guay era que para esos pacientes con Parkinson les metían las gafas de realidad virtual y los hacían caminar en una máquina esta de caminar, ¿no? Muy, muy, muy despacito, pero les ponían en un corredor infinito con distintas puertas que iban cambiando el tamaño. No sé por qué llega un momento en el que los pacientes que tienen Parkinson se trancan, no son capaces de cruzar el umbral de una puerta por alguna razón. Entonces, al practicar en realidad virtual con esas puertas que se hacían más grandes y más pequeñas, eran capaces como de ejercitar y aprender que bueno, es una puerta y el cuerpo, el cerebro, de cierta forma hacía clic y volvía de nuevo a aprender a cómo cruzar el umbral. Ese tipo de cosas. Y estaban guays. ¿Y cuándo empezaste a, de manera más tangible, acercarte a lo que es el videojuego con mayúsculas? Eso fue un poco después que, gracias a esa startup, digamos, que estaba relacionada con la universidad, hizo un acuerdo con una empresa de Vigo para
hacer un juego para la Wii, creo que era, ¿sí? Y eso ya sí fue un juego, y ahí estuve trabajando como programador de un pequeño framework, digamos, hice con las herramientas que daba Nintendo para poder crear el juego en sí. Que era un simulador de chimeneas, o sea, cuidado. ¿Un simulador de chimeneas? ¿Te refieres a los típicos fondos de pantalla con el fuego y tal? Sí, pero tenía un poco de jugabilidad, porque podías ahí, tenías un... No sé cómo el nombre, el aparato ese que sirve para soplar, ¿sabes? Como es como un fuelle, uh-huh. No sé, un algo, ese que hace fup, fup, fup. Entonces, uh-huh. Claro, tenías que avivar el fuego y colocar los troncos y cosas así. Sí, era una simulación súper avanzada. No lo era. Pues yo quiero jugarlo, ¿eh? Después puedo buscar el link, seguro que está por ahí para comprar en algún sitio. Y nada, y de ahí, pues, vamos, a mí me resultó interesante o me apetece que sigas contándonos cómo fuiste creciendo ahí y no sé, en qué más proyectos has trabajado. No sé, si hay algo de lo que estés especialmente orgulloso que hayas hecho hasta ahora o algo de lo que estés especialmente no orgulloso, que también puede ser interesante. Después de esos proyectos me vine a Polonia Erasmus. Cuando volví a España no tenía trabajo, en parte porque yo no quería seguir ahí. Me fui a Madrid a trabajar en una empresa programando gráficos para una aplicación de ingeniería. Y después me vine a Polonia porque me casé con mi esposa. Y aquí en Polonia ya sí que empecé a trabajar en un solo juego, digamos, haciendo un poco de todo. Hice muchos juegos free to play, alguno con Unreal Engine hace mucho tiempo. Después me pasé un poco el tema web. Después empecé a quemarme. Empecé a ponerme mal. Y en esa época creo que ya era más usuario de Anahits. Y un día se me ocurrió una idea para contar una historia basada en hechos reales. En plan, literalmente, empezar a contar las mierdas que me estaban pasando en el mundo del game dev. Y empecé a escribir las historias y era como una cuestión puramente, ¿sabes? Casi terapéutica, ¿no? Sí, tal cual, como que me estaba quemando, que quería seguir teniendo el sueño y hacer cosas buenas y veía que la industria no le daba igual, o sea... Oh, porque, de hecho, yo me acuerdo de esa etapa en Anahit, cuando empezaste a comentar y a hacer esos textos. Y por eso una de las cosas que te queríamos preguntar era, que ya lo has ido comentando, ¿no? Pero ¿quién querías ser en Anahit? ¿Qué pretendías conseguir más allá de, pues eso, una charla contigo mismo terapéutica? ¿Qué te aportaba como desarrollador de videojuegos comentar en una web en la que, pues, la mayoría estamos al otro lado, ¿sabes? Eras como una especie de insider bastante troll. Pues un poco sí, una cuestión terapéutica, un poco contar realmente cómo funciona, porque quizás cosas que me gustaría haber leído cuando yo estaba del otro lado, cuando estaba en la universidad y veía a Anahit y veía ese afán, esas ganas de vivir E3, los eventos, los juegos, todo eso, y yo quería estar ahí, pensé, ¡buah, eso es lo que quiero! Y al final medio lo conseguí en una parte de la industria que, ¿sabes? No, es como un poco... todos los juegos, da igual lo grandes, pequeños, buenos, malos que sean, están construidos básicamente con la sangre y la energía y los sueños de los jóvenes que flipan con los juegos y deciden dedicar su vida a eso. Y pensé, esto no sé, tengo que contarlo. No tenía muchas más ideas de qué era lo que quería conseguir. Simplemente se me ocurrían ideas, me vienen a la cabeza ideas completas a veces, tipo, plan, esta historia, de principio a fin, y lo único que tengo que hacer es escribirla, no tengo que pensar. Uh-huh. Y así empecé contándolo y se me iban ocurriendo ideas que pensaba que podían ser guays de cosas. Creo que el primero que escribí fue el de la Game Jam, que me pareció grotesco eso. Y nos tenían crancheando en un juego de mierda y viene el productor
En la industria del juego, los productores son como managers, digamos, de equipo. Y el productor nos dice, bueno, chicos, que falta poco, hay que crunchear un poco más, pero tengo buenas noticias. Y nosotros, ¿cuál? Cuando se termine el proyecto, vamos a poder hacer una game jam. Y en esa época estaba muy de moda lo que hacía Double Fine y esas empresas grandes que, sabes, que cada cierto tiempo organizan game jams internos y todos los developers hacen los juegos que les da la gana y es un poco guay. Y nosotros pensamos, oh, eso es guay. Estamos en una empresa que hace cosas guays, por fin. Y seguimos trabajando y seguimos cruncheando y se acercaba la fecha del Game Jam famoso y empezamos a hablar un poco más de detalles y nos dice, bueno, sí, van a ser, bueno, quizás van a ser 2 días. Y nosotros, ah, perfecto, ¿cuándo? El fin de semana. Y nosotros, ajá, ¿venimos el fin de semana? Sí. ¿Y qué va a pasar con esos juegos que vamos a desarrollar? Ah, si son guays, entonces van a pasar a formar parte de la empresa y vamos a hacer un juego entero y lo vamos a vender como la empresa. Y nosotros, ajá, ¿vamos a tener derechos de eso? No. ¿Se nos va a pagar por venir el fin de semana a trabajar? No. ¿Nos van a dar comida? No. Pero es guay. Entonces, no fue como, ok, y cuando se terminó el crunch, terminó el proyecto y nos dijeron, hacemos el Game Jam, y todos en el equipo dijimos, no, gracias. Porque, ¿sabes? Era una época que, bueno, en esa época no tenía hijos, no tenía nada, y mi esposa también trabajaba mucho. Entonces, ¿sabes? No, crunchear, no crunchear, bueno, la vida. No, ni siquiera, posiblemente ni siquiera te dieses cuenta muchas veces de que estabas crancheando. O sea, te dabas cuenta, pero nunca fuimos... Pero te importa menos. ¿Sabes? Veo ahora muchas parejas, obviamente más jóvenes que nosotros, pero que no tienen hijos y que los ves y que son súper activos. Y yo flipo, ¿no? Que están cada fin de semana, se quieren ir de excursión o no sé qué, y te dicen, no quiero tener hijos porque estamos disfrutando la vida a tope. Y pienso en mi pasado y nosotros nunca teníamos esa fuerza. Entonces, ¿sabes? No salía de dentro de nosotros, no teníamos nunca súper grandes planes. Era como, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero para comer y... Teníamos planes como más para la vida, en plan, vale, nos gustaría tener un piso o tener lo que sea, o por lo menos empezar a ganar dinero un poco más aceptable para ahorrar dinero, ¿no? Tú buscabas estabilidad en aquel momento. Sí, o sea, por un lado era intentar compaginar esos sueños con la estabilidad y el dinero, pero ninguno de los dos ganaba mucho. Era otra época, era hace muchos, muchos años, ¿no? Pero sí, eran otras prioridades. Y uno cuando uno tiene 20 y algo, por lo menos en esa época, ahora las generaciones jóvenes, veo a los que tienen 20 ahora, que jugar es la mitad de nuestra edad, o de la mía por lo menos. Andamos todos igual. Sí. Pero ves que es distinto, cambió algo en esta generación moderna. Y los más jóvenes no van a ir a estar crancheando o van a estar ganando unos centavos. O sea, pienso que algunos todavía hay, sobre todo en la industria de los juegos, que es el sueño y tienen muchas ganas y van a hacer cualquier cosa y van a ser abusados igual. Pero un poco cambió eso con esta nueva generación, que quieren ganar más dinero más rápido y no matarse tanto. Que por un lado lo entiendo, o sea, tiene sentido. O sea, tú básicamente nos confirmas en función de tu experiencia que la vida de desarrollador es bastante dura y que el entorno de trabajo es tan tóxico como se empeñan en vendernos, ¿no? Sí, o sea, personajes tóxicos. Tuve muchos encontronazos con directores de proyecto. Me acuerdo un día teníamos otro proyecto que era muy grande, muy tocho, estaba mucho en juego, en plan que teníamos un publisher, que los publishers son, bueno, son... Mejor no digo lo que pienso. Pero... Dilo con elegancia. Unos putos. No, pero era un publisher de Estados Unidos y tenían firmado con mi empresa. Que era... Hay que imaginarse esa empresa como una especie de Ubisoft, pero pobre. Y teníamos deadlines y teníamos milestones y teníamos que entregarles al publisher lo que se suponía que estaba escrito en el contrato. Y en cualquier momento, si no les gustaba algo, decían, va, acaban de romper, incumplir el contrato. Y
y por incumplir el contrato, las condiciones eran terribles, eran horrorosas, que había que entregarles todo el juego igual, con todo el código, con todos los assets, había que pagarles una multa de $150,000, no me acuerdo de más. Ah, y tenían una cláusula de no competir, que si por alguna razón ese juego no podía publicarlo el publisher, que durante 2 años mi empresa no iba a poder hacer otro juego de ese estilo. O sea, tócate los huevos. ¿Qué es eso? Entonces, claro, la presión era muy grande y estábamos crancheando a tope y se acercaba el milestone ese jodido. Y cada día trabajamos más, tipo, plan, vale, trabajar 10 horas no era raro. Empezamos a trabajar 12, 14, 16 horas y me acuerdo que el lunes era el deadline y entré a trabajar el domingo por la mañana y nos quedamos ahí toda la noche. El equipo, el núcleo del equipo del proyecto estuvimos todo el día. Fue mi récord absoluto. Estuve 28 horas trabajando sin parar. No entiendo cómo mi esposa sobrevive porque es doctora y tiene guardias de 24 horas. Pero bueno, a mí me mató eso. 28 horas, estábamos todos muertos, todos fritos. Escribí varios blogs en Anahit sobre cómo sobrevivimos. Locuras poniendo música de Katia Zambuca. cosas muy absurdas pasaron ahí para sobrevivir, pero era lo que había que hacer. Y lo hicimos todo. Y recuerdo que el lunes a las 6 o 7 de la tarde, lo que sea, ya estaba. Yo estaba muerto. Y todo el mundo me veía y me decía: Almar, vete a casa porque te ves mal. Entonces, bueno, me llama el director del estudio aquí en Polonia, un francés. Y me dice: Almar, te ves muy mal. Y yo digo: gracias. ¿Terminaste todo lo que tenías que terminar? Sí, está hecho. Y me dice: vale, hacemos así. Vete a casa, duerme unas horitas y vuelve aquí mañana por la mañana para mejorarlo todavía más. Y yo en ese momento estaba tan cansado y tan descolocado que lo único que pude hacer fue descojonarme delante de él. Y le dije: bueno, mira, no sé. Voy a intentarlo, pero probablemente voy a volver dentro de 2 días. Y me piré y recuerdo que por el camino a casa me compré una pizza y fui con la pizza, me metí en la cama con la pizza y me desperté al día siguiente como a las 5 de la tarde o algo así. Abrazado a la pizza. No, cuando me desperté ya no había pizza y pensé: ah, mira, entonces ya volvió mi esposa del trabajo, vino, se llevó la pizza y se fue y se piró. Sí, pero esos tiempos eran. Y es duro, ¿eh? Joder, es duro. Es increíble la historia. Ahora con el tiempo y ello, ¿crees que se puede luchar de alguna manera contra ese tipo de actos? O el nivel, porque yo entiendo que se crea una especie de mentalidad colmena ahí dentro, ¿no? O mentalidad rebaño, sí, sí. Porque todos están remando en la misma dirección y todos se sienten una hermandad. Entonces está claro que cuando 5 dicen yo hago 24 horas, claro, pues es muy difícil que a lo mejor los otros 4 restantes, por poner un número de personas aleatorio, sí, digan yo no lo hago, ¿no? Lo normal sería que se siga ese efecto rebaño y digan, venga, vale, pues nos apuntamos. Entonces, ahora desde la distancia, ¿no? ¿Crees que se puede eso? ¿Hay alguna forma de decir no? O sea, el efecto, el burnout era visible de gente que se iba y los veías cada semana. Tenían una frase, de hecho, polaca, que se puede traducir como que tiraban el trapo, como tirar la toalla. Tiran la toalla. O sea, en polaco suena más gracioso porque es una palabra que es como un poco despectiva. pero había muchísimo. Era como que cada semana alguien se piraba y era el ritual. Que cuando veías a alguien, pasaba por todos los sitios de todos los que estábamos trabajando ahí, dándole la mano a cada uno. Chao, 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 buena suerte, lo que sea. Y cada semana veías a alguno. Y un poco porque esa empresa era malísima y el ratio de la gente que se iba a la rotación era muy, muy alta, pero en parte muchos de esos, diría que la mitad o más, se piraban para dejar de trabajar en juegos, que decían, me voy a trabajar a Intel para programar drivers o para trabajar como tester o lo que carajo sea. Habían comido bastante.
Sí, pero a veces era gente que estaba en la empresa 2 años y a veces era gente que estaba en la empresa 1 mes. O sea, mucha gente no aguantaba. Era un poco, ¿sabes? No era así como que, como estos hacen crunch, todo el mundo va a hacer crunch. No, la gente no, los que no aguantaban se piraban y se iban. Lo que pasa es que en esa época no había tantos estudios y no había tantas formas en mi ciudad. Por ejemplo, el que era el jefe del equipo de juego más grande que trabajé ahí, que trabajamos con Unreal Engine, él quería seguir teniendo juegos y él se piró a Ámsterdam y estuvo todo este tiempo trabajando en guerrilla. Y estuvo trabajando en el Killzone y estuvo trabajando en el Horizon. O sea, hay gente que siguió y se fueron por ahí y muy tonto. Uno de los que estaba trabajando conmigo se piró y está trabajando ahora en los últimos Age of Empires. O sea, hay gente que siguió el camino y sobrevivió y por ahí fue. Yo me quedé en mi ciudad. No quise nunca irme a Varsovia, a las grandes, por distintas razones. ¿Qué se puede hacer con esto? Pienso que la idea de lo que veo en Twitter, sobre todo de lo que están intentando en Estados Unidos de hacer un sindicato, eso puede ayudar, pero sabes, el año pasado, no sé si están al tanto, pero despidieron como 11.000 personas en la industria de los juegos. Y no fueron despidos la mayoría de empresas que se iban a desaparecer. Eran muchos casos, empresas que tienen un profit, tienen un beneficio de 2 billones de dólares y deciden despedir al 10%. Entonces ahora, gracias a eso, a los shareholders se les puede demostrar que no, mira, no tuvimos un beneficio de 2 billones de dólares, sino que tuvimos, yo qué sé, 3 o 2 y medio o 4 o lo que sea. Entonces, contra eso, un sindicato fuerte, sí, quizás puede ayudar, pero no lo tengo claro, la verdad. Me imagino que también es mucho el miedo, bueno, no sé si llamarlo miedo, pero algo tiene que haber, ¿no? Pero para que nadie, la gran mayoría, no se niegue cuando se ofrecen ese tipo de locuras, de quédate 20 horas aquí. No sé si es algún tipo de coacción, de eso se hace, y si no te vas a la calle. Sí, es que el problema que yo veo es, por ejemplo, con lo que comentaba Yayo de Double Fine. Es que tú estás en Double Fine haciendo crunch y tal y no sé qué, pero es que tu jefe es Tim Schafer, ¿sabes? Y, claro. Y está ahí contigo, claro. Y es un buen tipo y es un jefe terrible, pero sabes quién es, sabes de dónde viene, sabes lo que representa, pero es que igual Yayo está en Polonia con un jefe que es un hijo de puta, que no es nada, y dices, tú no eres Tim Schafer, ¿sabes? Claro, ¿quién eres tú para exigirme? Sí. Claro. Sí. Lo que no quita que en llegado a un punto te planteas, e incluso aunque estés trabajando en, no sé, The Last of Us o algo así, ¿vale? El caché que te da eso, digamos, para tu currículum, para tu vida, es como, ¡guau! Estuve trabajando en The Last of Us, cojonudo. Puedes después ir a donde te dé la gana. Simplemente dices, estuve en The Last of Us, todo el mundo te quiere contratar. Pero llega un momento en el que si te pones a plantear los juegos, ¿qué es lo que ofrecen? ¿A lo que van? ¿El coste humano? ¿Dónde hay que trazar la línea de cuándo tiene sentido hacer crunch? Si tiene, ¿sabes? ¿Qué tanto valor tiene ese producto que estás haciendo para que compense hacer ese crunch? Yo ahora con el comentario de Diego ya me he dado cuenta de que es prácticamente algo que nunca se va a quitar. Porque no lo había visto de esa manera, Diego. Claro, te viene Neil Druckmann y te pide que hagas 20 horas. Es que las hace. O sea, lo siento. Sobre todo con la ilusión que tiene. Hace. Porque, claro, porque claro. En general, la gente que se dedica a hacer videojuegos es gente a la que le gustan los videojuegos. Sí. Que te viene Kojima y te dice, oye, tío, tal, te invito a una pizza y te queda. Me quedo con Kojima, vaya. A mí me viene Kojima y salgo corriendo. Por eso lo puse de ejemplo. Ya lo sé, ya. Yayo, te voy a romper el cerebro. Sí. Me voy a cortar de raíz y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Qué significa GTA San Andreas para ti? Oh. Es... No tengas vergüenza.
puedes hablar abiertamente de tu problema con GTA San Andreas. Está bien hablarlo, está bien sacarlo a la luz. GTA San Andreas es mi sitio seguro. Para matar gente. Cuando la situación está mala y el mundo está feo y estoy triste, voy a San Andreas y se arregla todo. No, pero es una muy buena pregunta. ¿Por qué tengo esa obsesión con los GTAs viejos? Creo que empezó con Vice City, realmente, el tema. Que jugué el primero, jugué el segundo, el tercero nunca me funcionó bien en mi computadora. ¿Será porque el crack era malo? Era muy pobre. Pero el Vice City sí que funcionaba y lo empecé a jugar con mi hermana. Y era... ¡buah! Fue todo. La jugabilidad, la música, el entorno, los gráficos. Era como... Desarrollamos con mi hermana una teoría de que nosotros le pusimos nombre del metaespacio, que es una tontería, pero que creo que sigue siendo real. Que cuando estás en ese... En un juego, a diferencia de cualquier otro medio de entretenimiento, no quiero decir, pero medio artístico, digamos, no solo es lo que estás haciendo tú dentro del juego como el personaje que estás viviendo, sino que además se juntan las emociones y experiencias que tienes tú como persona en ese entorno de lo que te está pasando a ti. Y recuerdo ese verano que estuve jugando con mi hermana al Vice City, que jugábamos hasta las 2 de la madrugada, el calor, la noche, la música, nosotros jugando, el juego en sí, las misiones. Y eso como que genera es capaz de forjar una cosa que existe por sí sola, que no es solo el juego, no es solo tu vida, sino que es la unión de todo eso en un nuevo espacio que no existe en ningún sitio. Es una flipadura que está solo en tu cabeza. Uh-huh. Sí, estoy. Es que, para contextualizar, y joder, me ha encantado lo que has dicho, porque yo siempre he tenido mucho esa sensación, y seguro que todos también. Lo que pasa es que muchas veces o no pensamos en ello o no lo verbalizamos, pero es que, para contextualizar, ya yo he estado jugando a GTA San Andreas de manera prácticamente ininterrumpida. No. ¿Uno? ¿No? ¿Qué? ¿Un lustro, fácilmente? ¿4 años? ¿3 años? Joder, no sé, ¿cuántos años? No sé, pero si cuento la cantidad de horas, no es tanto. Por ejemplo, si cuento en todas las plataformas en las que lo he jugado, todas las horas, creo que... No, son solo 500 horas o algo así. Pero acá... O sea, que no es tanto. A ver, pero he hecho crunch más largo, joder. ¡Claro! Pero hace un minuto nos has dicho que es que el crack no te funcionaba y los juegos que funcionan con crack no te suman las horas en las plataformas en las que los juegas, ¿eh? No, porque será GTA, no, porque estaba hablando de GTA 3, que es el único que nunca he podido terminar, porque justamente cuando lo tuve legal, ya era muy viejo y me gusta mucho lo que hace GTA 3, me gusta el entorno, pero no soy capaz de jugarlo tanto. No es un juego que he rejugado. San Andreas, sí, por ejemplo, San Andreas es el que más he rejugado de todos. San Andreas lo terminé 2 veces al 100%. La última vez en el teléfono, porque ya hace no mucho. ¿Ves? Es que eso es de estar como una cabra. No, porque sabes... No, es que sabes, no tenía mucho que hacer y... Tengo que ir con mis hijas a muchos cursos y lecciones de, ¿sabes?, gimnasia, la piscina, el no sé qué. Y es un tiempo muerto que a veces leo, a veces dibujo y a veces juego a GTA. ¿Sabes, no? Y pues eso, que 2 veces al 100%, pero en total creo que a San Andreas lo terminé 5 veces. Pero lo que juego no es solo por las misiones, es porque me gusta tanto la música y me gustan tanto las radios y me gusta un poco, ¿sabes? Hasta me gustan los reclames que están en las radios. Me los sé de memoria y para mí no es ya como estar perdiendo el tiempo, sino que tengo momentos en los que me viene justamente una de esas memorias del metaespacio de, yo qué sé, de que estuve haciendo una mierda un día en San Andreas y me vienen ganas y pienso... ¡Puah! Quiero volver a jugar a eso.
Y muchas veces es una experiencia plana, que me meto a San Andreas y no hago ninguna misión, o hago misiones de taxista, o simplemente estoy conduciendo alrededor del mapa y digo, ah, voy a recorrer por aquí, por ahí. Me hace el mapa de memoria, puedo ir a cualquier sitio sin mirar el minimapa, me dices, al mar, vete a no sé dónde, y voy, escuchando la música simplemente. Y a veces es una experiencia muy plana, que no me da nada, porque es, ¿sabes? No encaja nada. Pero otras veces estoy a, no sé, a la una de la madrugada o estoy no sé en dónde y me suenan las canciones que me gustan y hay algo que hace clic y consigo de forma casi física en ese momento crear una conexión con eso que ya no existe, que es esa cosa virtual que me pasó no sé cuándo ni siquiera, porque ya no se trata de que estoy recordando momentos concretos de cuando jugué a San Andreas o una emoción concreta, sino que es el todo, como que se me creó ahí un monstruo virtual de emociones a las que puedo llegar y es como glorioso. Literalmente tu lugar seguro. Literalmente lo que has dicho, ¿eh? Tu lugar seguro, macho. Sí, o sea, ni siquiera es que me siento mal o lo juego porque estoy triste, ¿no? Muchas veces es porque me viene un flash. Me pasa con San Andreas, me pasa con Vice City, me pasa un poco menos, pero con San Andreas me pasa. Y me pasa mucho con GTA 4, muchísimo. GTA 5, no me pasó nunca y me cae mal. Y el tráiler que vi de GTA 6, me quise arrancar los ojos. Porque veo que van en una dirección, que, ¿sabes? Me siento como Padme en el episodio 3, al final, diciéndole a Anakin, joder Anakin, ¿por dónde estás yendo? No te puedo seguir. Y eso es lo que me siento que me está pasando con GTA. Qué bueno, tío. Iván, cuéntanos qué ibas a decir. Ah, bueno, a ver, antes nos has comentado un poco sobre el tema del crunch y la pesadilla esta en la que se ven inmensos los desarrolladores, que nos preguntamos un poco desde fuera de y cómo es que la gente no se sale de ahí. Y hay un tema que ahora se está hablando mucho y es la práctica esta establecida que hay de que si tú te piras de un proyecto o te despiden o lo que sea, pierdes como el derecho a salir en los créditos. Se está hablando mucho de esto ahora y quería preguntarte si a ti te ha pasado eso, que te has dejado la piel tú en un proyecto y por lo que sea te has quedado fuera y si te han sacado también de los créditos. No, me pasó algo mejor. Érase una vez un pequeño finlandés que vino a Polonia y empezó a comprar algunos estudios de juegos y tenía una visión. Y su visión era crear aplicaciones free to play para teléfonos de casino. Ok. Y el tipo tenía mucho carisma y habló con nosotros y, bueno, en esa época estaba buscando trabajo. Cambié muchas veces de empresa. Pasé por prácticamente todas las empresas de videojuegos aquí. Y lo que nos contó molaba mucho. Nos contrató a un grupo, éramos 10. Éramos todos ya en esa época seniors, digamos. Habíamos trabajado en varias empresas juntos. Sabíamos lo que hacíamos. Teníamos que construir un nuevo motor gráfico 3D. Que, por si no queda claro, es un poco mi especialidad. Me encanta hacer motores, me encanta, es lo que más me gusta. Y programar gráficos, programar shaders, programar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y nos la vendió también, eventos de empresa que nos mandaban a hoteles 5 estrellas, no sé dónde, con cenas, con fiestas, con no sé cuál. Nos dijo, vamos a ir un día a Las Vegas para ver cómo funcionan las máquinas en Las Vegas y vamos a crear una experiencia igual que en Las Vegas, pero en el teléfono. El sueldo era bueno, era todo bueno. Y estuvimos trabajando y resultó ser que en nuestro pequeño estudio nuevo, con 10 personas, nos tiraron en medio de una guerra entre los otros estudios que se odiaban entre todos de distintas ciudades de Polonia. Y como nosotros éramos los más senior, nos dijeron, bueno, venga, nos necesitamos ayuda, van a ayudarnos a terminar varios proyectos que estaban en un poco en la mierda, que tenían que salir sí o sí. Así que nos dedicamos a hacer algunos juegos de casino. Los mejores fueron los que tenían el brand. Me acuerdo que hubo uno que lo cancelaron, que era de FHM, creo, la revista esa para hombres. Ese estuvo guay porque teníamos todos los modelos y nos dieron unos, claro, como
como jugador tú tienes que pagar microtransacciones para desbloquear ahí un personaje de estas con bikini, y había también unos videos con unas entrevistas secretas, ¿no? Y claro, como developer nosotros teníamos acceso a todo el material. Eso fue un jodido, ese lo cancelaron, ese fue una pena. Hicimos otro también parecido, pero para un concurso de belleza de Latinoamérica, en fin. Solo puedo decir LOL. El caso es que nos metieron en el proyecto grande y nos metieron a arreglar bugs. Nada más. Nos quitaron todo el sueño ese que vamos a hacer algo bueno, algo guay, ¿sabes? Una tragaperra, una máquina, un casino es una mierda, pero si te lo venden como que vas a hacer una tecnología o una experiencia guay, bueno, está guay. Pero no, nos pusieron a trabajar arreglando bugs malos, o sea, código escrito con el culo por gente que o no sabía lo que hacía o sabía lo que hacía y eran malos, y algunos eran malos, se notaba que iban a saco. Cuando tú trabajas, sabes, para los que no saben, tienes el repositorio, tienes tu GitHub o tu Bitbucket como programador, y el código está almacenado en el servidor. No sé si aquí alguien tiene un background de programador, pero por si alguien está escuchando. Y cuando tú terminas una feature, entonces le tienes que hacer un commit, o sea, enviarlo al servidor a su respectivo branch, digamos, como a sus ramas, para que no colisione con el resto de todo el código, para que se testee, y para al final, después, cuando se testee, se verifica, todo eso se puede agregar a la rama principal. Y eso lo tiene que validar algún programador, ¿no? Tú, en plan, como que tú marcas tu trabajo como que está listo, y para que alguien lo valide, para aceptarlo y seguir adelante, ¿no? Y el que lo verificaba era uno de los más viejos que estaba en otro estudio muy lejos, y el tipo era mala persona. Era muy mala persona, en plan que tú estabas trabajando ahí 2 días para arreglar un bug de mierda que él mismo lo había generado, y te decía que te rechazaba todo el código porque te decía que no le gustaba que había un punto y coma mal, ¿sabes? Tipo, subnormalidades. Y se puso tan mal la situación que al final terminamos hablando con los productores y dijimos, no, miren, esto no puede ser, es una situación malísima. Hicimos un call y estábamos todos ahí encerrados hablando con el productor y diciendo, sí, porque creemos que este personaje, que no voy a decir el nombre por las dudas, que nos está haciendo esto, esto, esto y aquello y no sé qué y no sé cuánto. Y el productor dice, ¿y tú qué opinas? Y hacemos una pausa y de pronto se escucha la voz y el tipo ahí diciendo, no, es todo mentira. Resulta ser que estaba ahí todo el tiempo escuchando la conversación del productor. No, y bueno, se puso mal la cosa. Y un día, era un viernes, cada semana o cada 2 semanas nos permitían comprar cualquier comida que quisiéramos, ¿no? Y vino un tipo de Varsovia y nos dijo, ah, venga, va. Tengo buenas noticias. Nos hicieron firmar unos papeles que nos iban a dar acciones de la empresa porque el plan desde el principio era salir a la bolsa, a un IPO o lo que sea, y que quería... ¿Tiene tan mala pinta? Sí, sí. Estaba pensando lo mismo. Huele fatal. Nos hicieron firmar todos los papeles, un tocho de papeles, en fin, tal, un montón de condiciones, un montón de cosas, pero sabes, no, tomar por saco, estamos trabajando. Nos van a dar acciones, por fin la empresa va a salir a la bolsa, todo este sacrificio va a dar resultado, venga. Y nada, y seguimos trabajando, y pasan un par de semanas, y vuelve el tipo de Varsovia, otro viernes, otra vez, todo el mundo come lo que quiera, alguno come una pizza, ¿sabes, no? Que tú dices, yo quiero una pizza, quiero una hamburguesa de McDonald's, lo que sea, y te lo traían al estudio, y nos sentábamos todos y comíamos juntos, éramos una pequeña familia, ¿sabes? 10 personas, nos conocíamos, el ambiente entre nosotros era guay. Y terminamos de comer, y el tipo ese de Varsovia llama a uno de nosotros, que tenía un contrato distinto al resto, y se van a la pequeña sala de reuniones, Y se puso triste mi colega, mi amigo. Y sale y nos llama al resto que teníamos otro contrato y nos dice, bueno, muchachos, tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Ah, que nos estamos preparando y vamos a salir a la bolsa y probablemente vamos a recibir no sé cuánto dinero de algún venture capitalist. Nosotros, ah, cojonudo, ¿y cuál es la mala noticia? Bueno, la mala noticia es que para hacer un poco más atractiva la oferta, nos dijeron que tenemos que reducir la empresa y echar el 30% de todos. Así que hoy, en este momento, de forma activa, en todos los estudios de la empresa, vamos a reducir a todos. Y por desgracia, eso significa que el estudio en vuestra ciudad hoy desaparece. Así, joder. Claro. Oh, wow. Postre cojonudo.
Y nosotros, bah, bueno, una putada, pero entonces por lo menos firmamos el papel que vamos a tener acciones. Sí, bueno, no, en realidad hay una cláusula que dice que para tener acceso a cobrar las acciones deberíais estar trabajando 5 años en la empresa desde el momento en el que firmasteis, pero también hay una cláusula que dice de que si pasa esto y aquello y tenemos que cerrar el estudio, entonces nadie recibe nada y el contrato se cancela. Y nosotros, ¡ah! ¡Saludo! Así que sí, nuestro nombre estuvo en los créditos, creo, al final de ese juego en el que estuvimos trabajando. Creo que estuvo el crédito, pero sabes, en ese momento te importa un carajo. Todos los proyectos que cancelaron y como, sabes, todo eso es como... Al revés, tú pediste que te quitaran de los... El primero que pide, quítame de los créditos, no quiero. Aparece. Sí. Yo bromeo mucho que en realidad lo que estoy haciendo ahora es como mi arco de redención, de que quise ser un game developer haciendo cosas guays, me quemé, hice mierdas, me desaparecí, estuve 5 años trabajando en otra cosa y ahora estoy un poco intentando redimirme, que claro, me da, claro, es que vergüenza decir que trabajé en esas cosas, ¿sabes? Ya, está haciendo una entrevista él solo, ¿eh? Porque, y vamos ahora hoy. No, sí, es precisamente eso, que llega un momento de cambios, que llega un momento en el que decides hacerte autónomo, que, joder, que es una decisión dura y complicada y que me imagino que te supuso una cantidad de miedos y un nivel de ansiedad y no sé, que es complicado y queríamos saber cómo llegas a eso, cómo te lo planteas o cómo decides dar el paso y cómo te sentías o cómo te sientes incluso a día de hoy, independientemente de que estés a punto de lanzar un juego del que se supone que todavía tenemos que hablar. Es verdad. Yo, una hora. Es verdad. Pues en realidad fue fácil. Fue lo más fácil. O sea, de hecho, probablemente voy a responder a otra pregunta. Soy terrible, perdón, hablo demasiado. Pero fui usando Anahit como esa vía de escape para ir contando mis historias y creo que intenté ir contando todas mis aventuras y desventuras y al final de todo ese ciclo, después de esa empresa, caí en otra empresa que parecía que iba a ser mejor, fui el director de proyectos, por fin era director, por fin podía hacer lo que quería y trabajamos durísimo creando un mundo súper cojonudo y lo cancelaron. Caí en una especie de startup en el que íbamos a tener cierta cantidad de dinero para desarrollar cierta cantidad de cosas y nos cortaron el grifo. Se suponía que iba a hacer otra cosa, me terminaron medio despidiendo sin despedirte, ¿sabes? Que te dicen, vale, te despedimos, pero en realidad te vas. Y terminé, después de todas esas idas y venidas, terminé cayendo en una empresa que era incluso peor que todas estas anteriores, o sea, imagínense. Y ahí me quemé y dije, va, toma por culo. O sea, fin, no quiero más hacer juegos, no tiene sentido. Intenté hacer algún juego yo solo por mi cuenta en ese tiempo, un juego de Flash. Gané algunos miles de dólares, pero era en plan mucho trabajo, mucho tiempo, no sé de marketing, no sé nada, solo soy un programador. Y no quise programar, no quise hacer nada más para nadie y entré en una empresa a trabajar como manager de un equipo de I+D y fui feliz por primera vez en mucho tiempo, por lo menos al principio, el primer año o dos. Estuve 5 años trabajando con temas de AI y chatbots y realidad virtual y movidas así, sin programar, era simplemente manager puro. Y cuando se terminaron los proyectos guays y dejé de trabajar como manager de verdad de I+D y me convertí en un manager más normal de proyectos muy grandes, proyectos muy tochos, que generaron mucho dinero a mi empresa, pero eran cosas que no me gustaban, no, ¿sabes? No. Muchos proyectos trabajé que se murieron, cosas que eran súper guays, súper interesantes, pero que los tuvimos que matar porque alguno del equipo de ventas no lo consiguió vender o porque los clientes recularon o porque, no sé, pasaron cosas raras. Y en ese momento empecé otra vez a pensar un poco de forma más creativa, más abierta en temas de diseño en general y usar un poco las herramientas de I+D. Y empecé a mirar, hay una web que se llama masterclass.com. Es como, perdón por el reclame, o no sé, espero que Masterclass me dé algo por este reclame gratis. Pero es como una especie de Netflix, solo que tienes como cursos con gente famosa. En plan, puedes hacer un
No es un curso realmente, es más bien como una especie de entrevista con famosos en los que están 2, 4, 8 horas contándote lo que sea, de lo que saben. Por ejemplo, puedes ir a hacer el masterclass de James Cameron y James Cameron te muestra cómo hizo lo que sea en Titanic. Y me metí ahí, me metí a aprender de todo, aprender de juegos, de yo qué sé, psicología, arte, lo que sea. Todo lo que pude me empapé. Intentando sacar un poco el factor común de toda esa gente que tuvo éxito, o ni siquiera, eran todos famosos y todos tuvieron éxito, pero ni siquiera pensando que yo quería tener éxito, me da igual, no quiero ser famoso, quiero solo vivir, quiero hacer mis cosas. Pero ¿cómo hace la gente para crear sus cosas, no? Y lo único que todos tienen en común es que les dijeron que no, y todo el mundo les dijo que no, y les importó un carajo, y lo siguieron haciendo hasta que salió. Y vino el COVID, y me quedé en lockdown como todo el mundo y de pronto mi vida cambió. No me había dado cuenta que era una especie de hámster corriendo en una rueda sin ningún objetivo concreto. Los objetivos eran en plan, buah, quiero que llegue el fin de semana, llega el fin de semana, buah, quiero que se termine el mes, buah, quiero que vengan las vacaciones, buah, quiero esto, y sabes. Y me di cuenta que estuve 10 años de mi vida trabajando para gente haciendo mierdas, 5 años de mi vida trabajando en proyectos que no me dieron nada, y que me estaba haciendo viejo y no había conseguido hacer absolutamente nada de lo que yo quería hacer. Y ahí fue que me hizo clic el cerebro y empecé a trabajar más en todas esas horas libres gracias al lockdown. Me cambió completamente el ritmo de vida, el estilo de vida, de estar en casa, de estar más tiempo con la familia, de no tener que cocinar con las noches para el día siguiente comer en la oficina, porque soy celíaco y en Polonia no hay mucha comida para celíacos, básicamente, o sea que todo tengo que prepararlo. Y ahora no, estoy en casa, estoy tranquilo, estoy con la familia, comemos todos juntos. Y pensé, buah, ¿y cómo puedo hacer? Y me puse a analizar un poco la situación, pensando cómo crear un negocio que, ¿sabes?, que me permita sobrevivir y subsistir y que no dependa de que alguien me contrate. Porque ya hace 2 años empecé a ver que la situación se ponía jodida y creo que lo vimos en este año y el año anterior, la cantidad de gente que está perdiendo el trabajo, no solo en videojuegos, sino en general, en IT, en videojuegos, en lo que sea, viene AI, se va a poder más jodido y va a haber más competencia y no quería seguir anclado a nadie, quería por fin hacer lo mío, pensé, estoy en los 40, tiene que ser ahora o nunca, ¿sabes? Tengo una situación más o menos cómoda, estamos bien, tengo salud, vamos para adelante. Y no tuve mucho, ¿sabes? Lo hablé con mi esposa y hicimos el plan, dijimos, hago esto, hago aquello. Pero realmente no tuve miedo, fue como la liberación total. ¿Sigues teniendo esa sensación a día de hoy? Sí, no, o sea, el trabajo pienso que es perfecto y yo me veo a mí mismo un poco ahora como un escritor, digamos, solo que a veces hace crunch, pero es otro tipo de crunch, es un crunch autoimpuesto, ¿sabes? Es como, hay un dicho que dice, sarna con gusto no pica, cuando tienes que hacer crunch porque te están obligando para un proyecto de mierda, es una cosa, pero cuando estás, entra, es que a veces ni siquiera crunchó porque no me doy cuenta, ¿sabes? Entro en un estado de flow que las horas hacen puff. Y me veo a mí mismo como un escritor que está en su casa, tiene su estudio, va y se sienta y hace el trabajo día sí, día no, da igual que tengas ganas, que no tengas ganas, hay que hacer el trabajo sí o sí, pero cuando entro en flow, es flow, ¿sabes? Da igual que estoy aquí 2 horas, 8 horas, 20 horas, puedo estar, ¿sabes? Hasta el infinito. Lo que pasa es que en ese tiempo, mi visión primera, tenía una visión completamente incorrecta de cómo funciona la industria, porque, ¿sabes? Sabía desde dentro, sabía que sabía programar, sabía que sabía hacer juegos, pero no veía todo el circo que estaba alrededor, de cómo funcionan los publishers, de qué es lo que quieren los publishers, de qué es lo que quieren los jugadores, de cómo funciona Steam, de cómo funcionan los sistemas de distribución, de cómo, ¿sabes? Toda esa cosa que está alrededor. Pues, dime, sigue. Y sí, me gusta, me sigue gustando el trabajo en sí, es perfecto, pero tuve que aprender y pegarme con un montón de cosas que no son guays y que me reafirman que lo que estoy haciendo es lo correcto y que tengo que seguir por ahí y que hay que buscar mejorar. Un poco respondiendo a la pregunta hace unas 3 horas.
de cómo se podría arreglar la situación del crunch en las empresas, pienso que es, ¿sabes?, cambiar el sistema. Como le dije, antisistema, hay que cambiar todo, hay que pensar, hay que plantear nuevas cosas y por ahí va Repunk. Bueno, y ahora sí que sí, ahora sí que hay que entrar a hablar de Repunk y sé que es una pregunta difícil, ya yo, pero quiero que en un tweet nos respondas, no nos respondas a lo que pudo ser o lo que podría ser en el futuro, céntrate en lo que va a salir ahora. ¿Qué es Repunk? En el año 2047, los satélites que están alrededor de Marte detectan un dispositivo. Hay que enviar un astronauta de carne y hueso porque los robots araña no son capaces de llegar a ese dispositivo. Así que te toca a ti ir a Marte, un terráqueo, a descubrir qué es ese dispositivo. Y descubres que hay una civilización humana abandonada en Marte. Me parece un buen resumen. Me parece un buen resumen. Y bueno, ahora empieza un poco lo más difícil, pero lo más, no lo más interesante, pero lo más curioso, porque claro, a ver, ¿cómo ponemos esto en contexto, Yayo? Yo creo que hay que volver un poco atrás en el tiempo. Hubo un día en el que Repunk iba a ser diferente. Vamos a usar el adjetivo diferente, ¿no? Sí. Y claro, eso fue ya hace 2 años y medio, 3, cuando empezó todo. No, empezó hace 2 años. 2 años. Sí, casi Porque 2 años, pero sí. cuando viniste a preguntarme o a ofrecerme o a darme la oportunidad de ayudarte o intentar trabajar contigo en este proyecto, a mí lo que me flipó fue todo el pues eso, todo el lore, todo el trasfondo que habías creado, que se veía todo lo que nos has contado antes, de todo tu conocimiento y todas tus filias y todas tus fobias a nivel social, a nivel de todo, y todo estaba concentrado en Repunk. Entonces, me gustaría que por contextualizar con todo el mundo, que nos contases de dónde viene, cómo surge, qué querías meter en el proyecto y todo eso. Sí, pues mira, va a ser una sorpresa absoluta para todos, pero el pitch original de Repunk era GTA 3 en Marte. Iba a ser un chiste con eso y tal, literal. No, pero en serio, ese era el plan, por ahí empezó, esa idea mía, esas ganas de estar en un sitio, de pertenecer, salir de esta realidad, de explorar otro lugar, y un poco evolucionar la idea de lo que es un mundo abierto que a mí me gusta, sin violencia y sin matar. A mí me gusta estar en el mundo y escuchar música y descubrir qué pasó en el mundo y simplemente dar vueltas. En la vida real no me gusta conducir en coche. Voy a donde sea que haya que ir o lo que sea, pero no me relaja, no me da nada. En el juego sí, es súper relajante y me voy y quiero conectar con ese meta espacio, digamos, intentar crear para otra gente eso que GTA y otros juegos crearon para mí. Ese es el objetivo. Y obviamente no tiene sentido copiar GTA, no tiene sentido esa sociedad. Y como bien dijiste, Diego, todas esas fobias, ideas mías de lo que es la sociedad, mis experiencias, se pueden resumir de una idea súper sencilla. En un futuro próximo, la raza humana va a estar en Marte. Sin entrar en detalles de que te pueda gustar más o menos la persona que va a estar en Marte, creo que muy probablemente se van a seguir replicando los mismos sistemas que hay en la Tierra. Muy probablemente sea
una aventura corporativa en la que van a intentar extraer todo lo que puedan de Marte, y la gente que va a estar trabajando en Marte y viviendo en Marte van a ser, no estoy hablando solo de unos desgraciados game developers que están haciendo crunch para sacar un juego de mierda, estoy hablando de una sociedad entera humana que va a estar viviendo, bueno, ¿sabes? Y empecé a pensar y tomármelo un poco como mi pequeño jardín donde poder, mi jardín del Edén, donde poder diseñar lo que a mí me parecería que podrían ser sistemas sociales que puedan funcionar. Y me fui, o sea, pienso que se nota que me voy mucho por las ramas y me expando mucho, y me puse muy, muy profundo a analizar economía y cómo funciona el capitalismo y el comunismo y qué alternativas hay a lo largo de la historia, qué tipo de civilizaciones han nacido, por qué, cuál es la psicología humana, por qué las cosas no funcionan, qué es lo que necesita un ser humano para sentirse bien, qué es lo que se podría hacer para unir, por un lado, las necesidades intrínsecas y extrínsecas que tiene un ser humano, esos rewards, digamos, eso que te hace ser feliz en la vida y en un juego, mezclarlo de cierta forma para expandir un poco el horizonte de lo que se puede hacer con un juego o del tipo de fantasías que puede llegar a tener un ser humano, que mirando desde un punto de vista es muy reduccionista. Hay muchos tipos de juegos, hay muchos tipos de experiencias. No solo existe GTA en el mundo. No todo es un Call of Duty, no todo es un FIFA, no todo es, yo que sé, un Genshin. Vale. Pero si te pones ojalá fuera la vida un Genshin. Para un Genshin o un GTA, no, un GTA mejor no. Pero sí, intentando un poco... Voy a poner un ejemplo que a mí me flipó y que es una de las cosas que me hizo un poco despertar del letargo, ¿no? Te despiertas en una cama, no recuerdas nada, tienes amnesia, miras para abajo, tienes tatuajes súper chungos en toda la piel, estás en una especie de morgue rara en una dimensión alternativa, viene una calavera que está flotando y te empieza a hablar y resulta ser que es un pervertido, es un salido. Me identifico mucho con esa calavera. Pero bueno, te pones a investigar lo que está pasando en ese plano de realidad alternativa. Es flipante ese mundo. Y vas por una ciudad, por un puerto, y hay una tienda de tatuajes. Y entras en la tienda de tatuajes y hay una criatura, una entidad flotando en el aire que no se puede comunicar con palabras. Se comunica usando unos glifos que están generados por energía flotando alrededor de su cabeza, y te pones a hablar con esa criatura y crees, sabes, tienes amnesia, no recuerdas del todo, pero crees que conoces a esa criatura, y esa criatura te conoce y hablas en ese idioma chungo, y te pones a mirar en esa tienda de tatuajes y vas al trasfondo y ves que hay un montón de piel con tatuajes y parece que esa piel pudo haber sido tuya, y sabes, es un mundo de fantasía flipante. ¡Buah! Te pones a hablar un poco más con esa criatura y te dice, ¿quieres un tatuaje? Y yo, pues sí, vale. Y de pronto se abre un menú en el que tienes que pagarle 1,000 monedas de oro a esa criatura mágica para que te haga un tatuaje, porque el tatuaje es un power-up. Entonces, entiendo que el avatar, el personaje que está dentro del juego y el jugador humano tienen que tener ese punto emocional de contacto para que tenga sentido lo que estás haciendo en la vida y en el juego, ¿sabes? Tiene que haber algo que te motive a hacer eso que estás haciendo. Pero por otro lado, me toca los cojones que en un producto tan bueno de fantasía, no sé si saben de qué juego estoy hablando todavía, pero... Escape Torment. Ese mismo. Y me toca los cojones que en un mundo que es tan rico, tan fantástico, vale, está basado en juegos de RPG, lo que sea, tienen oro, pero, ¿sabes? Veo de a poco cómo... Ya ni siquiera se trata del capitalismo, pero cómo esas ansias, esas necesidades humanas se metieron en los juegos y están un poco ensuciando las fantasías. Como que los seres humanos ya no somos capaces de tener buenos sueños, no queremos soñar, solo queremos drogarnos para olvidarnos que la realidad es una mierda. Y entiendo esa necesidad de escapismo que tienen que satisfacer los juegos. Pero por otro lado, no, y yo cuando era joven también lo veía, no quería que mi literatura ni mis juegos estuvieran manchados con mensajes políticos, que la política en sí, de lo que se conoce política, de un presidente, un ministro hablando o haciendo estupideces, eso es horrible y no me gusta. Pero la idea de empezar a plantear cosas un poco más profundas o cambios o alternativas
Me parece que es, voy a ser honesto, los videojuegos son la mejor herramienta que ha creado el ser humano, ¿sabes? Siempre estuvo esa idea de vamos a crear un mundo virtual, ¿sabes? Desde Platón, que estaba pensando el mundo de las ideas, el mundo virtual, el mundo real, y el no sé qué, y qué es real, y qué es falso, y no sé qué, y yo qué sé, no tengo idea, solo sé que estamos viviendo esta realidad y ya tenemos la tecnología en nuestras manos para crear mundos virtuales enteros en el que podemos hacer y ser lo que nos dé la gana. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos grindeando un poco de oro para poder pagarle al muñeco este fantástico para que me haga un tatuaje, para poder tener un power-up o lo que sea. Está guay, pero me puse a pensar, ¿y si usamos esa tecnología para hacer otra cosa? No tenemos que crear un metaverso para vivir algo como en Ready Player One. La tenemos la tecnología y está todo. El problema es que los videojuegos han sido, desde su incepción, un producto económico que necesita generar dinero y es, creo que, el producto artístico, digamos, que ha sido, de cierta forma, corrompido de forma más rápida, solo buscando el dinero para vender más y más y más y más. Que lo entiendo, hay que vivir y es lo que yo estoy haciendo, es mi trabajo, yo también tengo que vender el juego. En parte, estoy hablando con ustedes un poco por eso, para intentar vender el juego, porque si no me muero de hambre. Pero intentar ir un poco más allá, ¿no? Un poco, ¿sabes? Y pensando en ese, ¿qué habría en ese GTA en Marte, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería la sociedad? ¿Y qué misiones harías? ¿Y cómo funcionaría el trabajo? ¿Y cómo funcionaría, no sé, habría violencia, no violencia? ¿Y cómo funciona la educación? Y entré en una espiral en la que me di cuenta de que está todo interconectado, entretejido, y no puedes simplemente cambiar un elemento sin cambiar todo lo demás. Si quieres realmente proponer un universo que sea diferente, tienes que pensar en todo. No solo dentro del universo en sí, cómo funciona de forma interna, sino pensar en cómo alinearlo a las necesidades del ser humano, que es lo que me interesa más al final de todo. Proponer un juego que sea así. Es un juego, es entretenimiento, es una experiencia. Vas a estar haciendo algo como en un juego. Pero al final del día, si quieres ir un poco más profundo o te quieres, ¿sabes?, adentrar en cómo funciona o lo que está intentando darte, que sea algo más. Y me parece que es lo que está buscando mucha gente, ¿sabes? Incluso la gente que trabajó en Naughty Dog, que está haciendo los The Last of Us, que ya es gente que tiene 40, 50 años, gente vieja, ¿sabes? Gente como nosotros, que en parte sí, a veces te gusta. A mí me gusta tirarme a jugar ahí un Splatoon. O por ejemplo, me puse en diciembre, me enganché mucho a The Finals, culpable. Es un tema complejo, pero, ¿sabes? Me gusta jugar y me gusta descargar adrenalina o lo que sea, pero también sé muy fuerte dentro de mí, tengo esa convicción que hay espacio en el mercado para crear juegos, productos que intentan dar algo más allá. Sí, sí. Es que eso. Dime. No, que los mata a todos. No. Es que estás hablando literalmente de los indies. Son los que vienen un poco a salvar, ¿no?, los muebles. Bueno, pero al final los indie también necesitan comer y te sacan, sí, secuelas, pero, y te sacan géneros que ya están establecidos. Y... Pero como él lo pinta, de ofrecer algo más que el séptimo FIFA, ¿sabes? Un poco ese mercado. Sí, que es un tema difícil. O sea, me puse a entrar en esa espiral flipando de cómo crear todo este mundo entero y ahí fue cuando contacté a Diego porque me di cuenta que yo solo no iba a ser capaz de hacer ese juego a menos que estuviera 20 años. Y, ¿sabes? No, en 20 años mi esposa me cortaba los huevos. O sea, no puede ser un proyecto tan enorme, ¿no sabes? Y busqué publisher y busqué y aprendí todo lo que tenía que hacer para hacer un pitch deck, para contratar, para llamarlos, para llamarles la atención. Empecé un poco con el tema marketing, todo era muy grande, muy difícil. Nadie me quiso, ideas muy locas. Descubrí que los publishers realmente no quieren. No hay nadie en el mundo que quiera simplemente darle a alguien dinero porque, no sé, da igual la experiencia que tengas, a menos, claro, que hayas trabajado en algún juego súper grande o que tengas un juego que ya es un meme. Por ejemplo, creo que eran dos de Ubisoft que hicieron una demo de mi personaje es un gato en tercera persona, en una ciudad. Annapurna lo vio y les dijo, va, aquí tienen dinero. Les dieron un montón de dinero, estuvieron 5 años trabajando, pasaron de ser 2 tipos a 35 en una empresa y así salió Stray. Vale, pero
ese tipo de casos no suelen pasar. Los publishers no tienen esa confianza. No, lo ven solo, incluso los indies que dicen que quieren ayudar a indies y que quieren ser buenos, para ellos es un negocio y quieren su tajada, y después te pones a mirar los contratos, cómo funcionan, y es todo muy, muy draconiano. Pero por ahí me metí y me puse a pelear, a hacer el marketing solo, la página en Steam, intentar recolectar wishlists, hacer trailers, hacer reclames, mover un poco en social media, empezar a hablar más con la gente, empezar a conectar con gente, porque en el fondo no quiero... Me encantaría que mucha gente viera Repunk y les flipara y se convirtiera en un éxito, sí, estaría genial, pero yo sé que es un producto de nicho, pero sé que a los que les va a llegar, les va a llegar. Y que es mucho mejor hablar en persona y contarles, porque no te quiero vender una mierda y desaparecer. Te quiero dar algo en lo que estoy dando años de mi vida porque creo en eso y porque creo que pueden salir cosas muy guays. Lo que pasa es que cuando llegó ese momento, tuve que reducir un poco el scope, digamos, porque se fue de las manos. O sea, yo solo... No. Estuve allí. Sí, Diego lo vio. La caída de Yayo. Es que, claro, yo no sé, quiero decir, yo no sé hasta qué punto te interesa o te vale que hablemos de cómo Repunk ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque no sé si incluso lo consideras un spoiler de algo que no quieres, de lo que no quieres hablar. No, o sea, ese sueño, esa idea, ese Repunk sigue vivo. No. Porque vamos a ver, para contextualizar un poco, el juego iba a ser una cosa apoteósica a nivel de contenido, de lore, de todo. O sea, a mí lo que me flipó de lo que yo he dicho antes, lo que me flipó de Repunk era el núcleo. No hablo de lo que es la parte de videojuego, era todo lo que se había construido alrededor de ello. ¿Qué pasa? Que se empezó a hacer inabarcable. Inabarcable a muchos niveles. Y al final, Yayo tomó la decisión de hacer algo más pequeño para intentar en un futuro, si esto tenía un mínimo de éxito o había gente interesada, tener más posibilidades de hacer el proyecto original. Entonces ahí se empezamos a, porque lo hablé mucho con él, a valorar el tema de cómo hacer algo más pequeño que no choque ni influya negativamente en la posibilidad de hacer algo mucho más grande. Entonces empiezas a valorar este tema de que sea una precuela, que sea una secuela, que sea un spin-off, que este pequeño proyecto, este proyecto no tan grande deje esbozos en el juego en sí de lo que sería, o no solo de lo que hubiese sido, sino de lo que será el verdadero mega proyecto megalomaníaco que en su momento fue Repunk, y del que yo aún estoy muy emocionado, la verdad, porque sí, me parece la leche. O sea, yo quiero hacerlo. Entonces, al final, eso que decía Yayo, de eres un astronauta que va a Marte, encuentra una civilización humana, tal, no sé qué, pues obviamente no hay que ser muy listo para juntar hilos y entender, claro, dónde está el Repunk original escondido en este proyecto más viable a día de hoy. Sí, o sea, un poco me lo tomé al principio, sobre todo, de forma bastante realista, de cuándo podría haberse ido un grupo humano, qué necesitarían, cuánta gente, qué tecnología, qué herramientas, qué trabajo, para que tuviera alguna especie de un poco de sentido, en una realidad alternativa, obviamente. Y la historia en sí empieza en 1922. Hay como distintos periodos. Es el primer periodo desde 1922 hasta 1939, en el que se juntan, digamos, los personajes de la tripulación original que se fueron a Marte, y después está la historia desde 1939 hasta 1999, digamos, que es un poco el desarrollo de todo eso. 1999 era la fecha en la que tenía lugar el Repunk original, y el Repunk que estoy desarrollando ahora, que es lo que va a salir al mundo conocido como Repunk, tiene lugar en el 2047,
Y sí, es un poco un epílogo de que sirve como un poco para introducir el mundo y para cerrar. Lo difícil es hacer una experiencia que incluso siendo mucho más reducida en todos los aspectos, todavía tenga sentido y sobre todo hacer algo que sea satisfactorio y que la gente no se sienta un poco decepcionada, como que mira, te estoy introduciendo a todo este mundo y cuando las cosas empiezan a parecer guay y todo hace clic, que no sea que se termine de pronto y la gente se ponga, esto fue solo una introducción. Ya, bueno. ¿Sabes? Es como, esa es un poco la única dificultad, digamos, que tiene a nivel así de diseño para satisfacer a la gente. Pero yo creo que va a satisfacer, porque es un juego corto, digamos, tiene sus misiones y tiene su historia principal, principio, medio y fin, pero tiene muchos caminos, muchos finales alternativos, muchísimas cosas para descubrir de la cultura. Y el juego en sí es como una especie de walking simulator en el que estás casi todo el tiempo en un vehículo, que es ese dispositivo que te envían a buscar Marte. El dispositivo resulta ser que es un vehículo construido en los años 40 en Marte con un motor nuclear, con una tecnología que claramente es humana, pero no es humana de la Tierra. Y estás explorando y vas a donde te da la gana. El mapa creo que son 8 por 8 kilómetros o algo así, no sé, es enorme, es ridículo, pero es un terreno. Quería dar una experiencia un poco parecida a SnowRunner, pero en Marte, pero mucho más rápida, sin tanta simulación y tanta física, pero que sea satisfactorio estar explorando, estar teniendo contacto con esa tecnología marciana y con la tecnología que ves futurista de esa tierra alternativa, de que te envían alguna conversación con varios personajes que te puedes encontrar por ahí para. No es el típico juego que te dicen, vale, tienes estas decisiones y van a alterar el juego. Tú simplemente haces lo que te dé la gana y en base a lo que tú le pongas al juego es lo que vas a terminar descubriendo. Ninguno de los finales alternativos chocan entre sí. No es así como que si tomas esta decisión se va todo por este lado, si tomas ese otro camino te vas por otro lado. Son como. Se componen para darte distinta información de distintas cosas que pasan y todas son verdad. Para terminar descubriendo qué fue lo que pasó y un poco ponerte a ti sobre todo en el sitio de primera toma de contacto con un terráqueo que descubre esa civilización en Marte y hacerte la pregunta, ¿te envían a Marte? ¿Eres uno de los primeros humanos, digamos, que va a Marte y te encuentras eso? ¿Y qué haces? Haces la misión, haces lo que te dicen, intentas descubrir más, qué fue lo que pasó, quién era esa gente. Por ahí va. Y o sea, a nivel de control y tal, es una aventura en primera persona. Que tampoco es que para un poco ponerlo de manera tan más tangible para el oyente, además de que se pueden ir a Steam y wishlistearlo, como dices tú. Por favor. Sí, Pero es una sí. aventura. Si tuviera que usar los tags de Steam, diría que es una aventura 3D con gráficos realistas, en primera persona, con un mundo abierto, con conducción, con físicas, con elementos narrativos, con conversaciones con personajes y con toma de decisiones. Una descripción bastante completa, al fin y al cabo. Sí. Oye, lo que se estará preguntando mucha gente, ¿pero aquí se pegan tiros o no se pegan tiros? No, estás prácticamente solo. No, es muy curioso, es muy, muy, muy curioso porque le mostré el tráiler a mi hermana. Mi hermana es muy crítica. Se lo mostró a mis sobrinitos, que son chiquitos, tienen 6 años, 7. La primera pregunta es, ¿y cuándo voy a poder empezar a pegar tiros y matar gente? Y yo, ¿qué? No, no hay tiros, no hay armas. Quise hacer el juego súper accesible porque yo soy un gamer de toda la vida, pero incluso a mí me cuesta. Hay juegos que no me los puedo terminar, tendría que empezarlos desde el principio porque soy consciente que no todo el mundo
tiene 80 horas o 40 horas o incluso 10 horas. Quiero que sea una experiencia que sea súper accesible, que cualquiera pueda meterse, controles súper, súper simples. No hay armas, no hay un inventario. ¿Inventario? ¡Fua! ¿Se dice inventario? Inventario. Inventario, ahí está, gracias. No hay muchos menús complejos, no hay crafting, no hay survival. Bueno, hay un poco de survival, ¿no? O sea, si te quitas el casco afuera, en Marte te explota la cabeza. Eso sí pasa en el juego. Pero, bueno, y te puedes congelar, y te puedes quedar sin oxígeno, y te puedes quedar sin energía. Bueno, es un poco survival, pero, ¿sabes? No hay elementos externos, excepto las misiones que te dan de la Tierra y te lo dicen. Tienes una pequeña AI muy estúpida contigo en el traje. O sea, puedes ver el UI. Cuando tienes puesto el casco, todo el UI del juego es diegética, o casi todo. Significa que es un poco como en Dead Space, que toda la información que tienes que saber está integrada dentro del mundo del juego, y todo el UI con las misiones, con la temperatura, con la hora, con la brújula diciéndote para dónde tienes que ir y qué objetivos tienes que cumplir, todo eso está dentro de tu casco, con una AI con la que puedes interactuar, que es súper estúpida, pero es un tema interesante. Mi pequeño apunte sobre lo que yo pienso de lo que puede pasar con las AIs y la forma en la que quizás van a poder ser usadas en el futuro. Que, o sea, la aventura no es lineal, como bien estás explicando, que es un vasto mapa que explorar, pero en cuestión de durabilidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que llevaría? Si te quieres terminar, digamos, las misiones que te dan, que están bien escritas, tipo en plan, tienes que ir ahí, tienes que hacer esto, ¿sabes? Si haces eso y solo quieres hacer eso, pienso que una hora o dos horas, más o menos. Es una experiencia bastante rápida, porque primero que no tengo los recursos para hacerla súper enorme y segundo... No, eso me gusta, ¿eh? Juegos así. Sí. Es que yo creo que no tiene sentido ofrecer juegos de 8 horas o 10 horas para los que son de nuestra generación o gente que no tiene mucho tiempo. Tiene que ser un juego muy accesible. Tiene libros enteros, en plan, escritos por mí, y libros de la Tierra que te vas encontrando de la biblioteca, libros que se llaman Glassbook. Esto es un tema de lore. Los libros son como unas cajas de metal que dentro tienen unos pequeños cubos de una especie de material cerámico transparente en el que están inscritos los glifos del idioma, digamos, marciano que tienen. Y dentro del vehículo hay un dispositivo que es como una especie de reproductor VHS viejo, solo que es tecnología marciana, en la que insertas esa especie de cubo de metal y él te lo lee y te lo muestra en una pantalla como una especie de holograma en el aire. O sea, que puedes estar leyendo libros, puedes escuchar música. Está la música original compuesta, que es una hora y algo de música, más las otras radios de música clásica. En total son 2 horas y pico de música. Estoy trabajando en los audiologs, digamos, que todavía puedes encontrar discos en los que los marcianos te dejan grabados mensajes diciéndote, contándote cosas. O sea que si a alguien le gusta y tiene ganas simplemente de estar empapado o perderse, irse a su sitio seguro, puede estar ahí mucho, mucho tiempo descubriendo contenido. Si solo quiero hacer una misión, es una cosa muy, muy pequeñita comparada con lo que son los otros juegos. Pero intento muy fuerte que sea satisfactorio, ¿sabes? Que empieza, tiene un sentido, exploras, buscas, haces lo que quieres hacer, y si quieres solo ver esa historia, termina y tiene una conclusión, ¿sabes?, satisfactoria. Bien, ¿eh? ¿No? Ya has comentado que se puede ya wishlistear, ¿cómo se dice wish? Wishlistear. Llégalo a tu lista de deseados. En Steam. Y quería preguntarte sobre el estado del desarrollo y si tienes alguna fecha de lanzamiento estimada en mente. Pues mira, estoy ahora dándole muy, muy fuerte a la demo. En febrero va a haber un Steam Next Fest, pero no creo que llegue con la demo. Mi plan ahora mismo es pasarle la demo a toda la gente que quiera. Hay mucha gente que se me ha ido acercando con el tiempo, que me van descubriendo y me dicen, wow, me gusta mucho, me gustaría probarlo. Para hacer una especie de pequeño demo poco privada, para recibir feedback
de los que tienen muchas ganas, pulirlo y dárselo a los streamers para que empiecen a salir videos en YouTube mostrando el juego. El tema es intentar cómo hacer una demo que sea buena, que sea interesante y que no tenga ningún spoiler para que nadie se empiece a comer todos esos finales, esas cosas alternativas que hay muchas. Pro tip para cualquiera que esté escuchando esto. Si quieres hacer un videojuego, no hagas un videojuego en el que las cosas más guays son spoilers, porque eso es una mierda. Porque no se lo vas a poder decir a nadie, ¿sabes? Y son cosas que molan y están guays, pero es un spoiler. O sea que es mejor no hacerlo, chicos, en casa. Pero, sí. Y el, por lo sea, menos no al principio, ¿no? No en tu primer juego. Es que al final lo que pasa con esas demos es que lo ha hecho algún juego. Es que no recuerdo un ejemplo específico, pero que es como que la demo no puede ser un trozo del juego, sino que tienen que hacer una demo aparte, específica, sí. Para eso, no acabar enseñando nada que sea relevante. Eso lo hizo muy bien Heavy Rain, con el prólogo ese que sacaron del taxidermista. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es un poco lo que estoy pensando, o por lo menos hacer una demo privada, ¿sabes? Para amigos que tenga todos los elementos, excepto los elementos narrativos que tengan spoilers, pero para que ya puedan disfrutar de todos los elementos en sí jugables, digamos, de poder manejar por todo el mapa, ir a cualquier sitio que les dé la gana, explorar los edificios, leer libros, escuchar música, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Quizás pueda dejar las interacciones con la AI que tienes dentro tuyo para, ¿sabes?, preguntarle cosas o marcar objetivos o saber más información sobre ciertos elementos. Pero sí, es de las cosas más difíciles realmente ese tema, y es algo que todo el mundo dice que sí, tiene que ir a Steam Next Fest y una buena demo, pero por otro lado, ¿sabes?, es una experiencia no muy larga, nada rápido. Es que una mala demo te puede... Mal. Matar. Claro, la mala demo va a ser peor. Por otro lado, esto me lo dijo un publisher que me contactó, el último que me contactó, de hecho. Me dijo, vale, todo guay, pero no hay violencia y va a ser muy corto, y para salir con el publisher tiene que ser como mínimo 2-4 horas porque la gente es mala y todo el mundo lo va a devolver y eso no lo podemos publicar. Y yo, ok, vale, chao. ¿Sabes? Entiendo eso que pasa, pero creo que sí, la experiencia es adecuada y el precio es adecuado, que sea más corto. Estoy viendo cada vez más juegos que son así tirando a... A mí me parece súper bien un juego que si, y lo digo con respecto a este y con respecto a todos los demás, que si un juego tú vas a saco, te lo pasas en 2 horas, pero que si decides tú por tu propio pie o por tus propias ganas sumergirte en él, te dure 8. Pero al menos te da la posibilidad de elegir qué quieres hacer. No te obliga a chuparte 8 sí, sí. o 16 horas de cosas que igual no te interesan o que no te apetece vivir. Sí, y sobre todo que veo mucho que estás en esos juegos de 8, 10, 16 horas, lo que sea, y el juego termina y es en plan, ajá, vale, ok. Como que todo el esfuerzo se va en estirar esa jugabilidad y no en terminarlo, porque igual saben que la mayoría de la gente no se lo va a terminar. Sí. Y es un poco... No quiero que sea eso. Uh-huh. Y, joder, no sé. Ahora mismo yo ya no sé qué preguntarte. No sé. Ups. Si Iván y Eric andáis con algo. Porque, sí, por ejemplo, me gustaría preguntarte de pues cómo es todo el proceso de entrar en Steam, de los desarrolladores, de los publishers y todo eso, pero tampoco... Sí. Es como volver un poco a lo que hemos estado comentando antes, pero desde otro punto de vista. Entonces sería un poco repetir. Me olvidé, no contesté. Sí, la demo la estoy intentando sacar lo antes posible en base al feedback de la demo, arreglar, mejorar, lo que sea que haya que hacer. Y un poco estoy dependiendo de los wishlists, que es el tema de algoritmos y demás. A mí me encantaría sacarlo en febrero, como mucho en marzo. Pero Steam tiene sus propios algoritmos, igual que cada plataforma, y si no tienes cierta cantidad de wishlist, no apareces en la lista de, ¿sabes?, los nuevos juegos, hot, y no sé qué, y no sé cuánto.
Entonces es como, depende de eso. Si tuviera muchísimos wishlists y el juego estuviera cerrado y la gente me dice que no tiene bugs, lo saco en febrero. Siendo realistas, pienso que en marzo. También hay que entender que si un juego no llega a convertirse en viral y no lo va a petar, no tiene sentido seguir esperando. Es mejor sacarlo así como esté, seguir creando la comunidad y ponerse con el siguiente juego. Es la forma de sobrevivir, digamos, que la inmensa mayoría de los que sacan cualquier cosa en Steam sacan solo uno y después se mueren o desaparecen. Entonces, bueno, pues queda poquito. Pensaba que ibas a decir algo más lejano, pero no, ya está, está cerca. No, ha dicho febrero de 2025. Ah, de 2025. Perdón, no te escuché. Ah, qué bien. Que no. No, este. Que no, qué broma. Pero... Mira, a ver. Y yo tengo ganas de jugarlo, hostia. Que tiene que comer, hombre. Sí. Pues yo la verdad es que tengo muchas ganas de que salga bien, de que sea un éxito dentro del contexto en el que puede ser un éxito, y más que nada también, bueno, por ti, porque te vaya bien, porque por todo eso que no hace falta decir, pero porque yo sigo muy ilusionado con el elefante en la habitación, que es el Repunk 2021, vamos a decir. Sí, imagínate yo, viendo por dónde va GTA 6, me parece que ese GTA 3 en Marte lo voy a tener que hacer solo. Pues sí. Sí. No, ¿no va a haber tías en bikini haciéndose selfies? No, qué pena. No. Pero hay otras cosas que son muy de tu rollo, Iván, pero no puedo decir nada. Bueno, pues aquí deseando que salga, y cuando esté en la calle, pues ya le haremos nuestro veredicto. Imagino que hablaremos de él en el programa. Sí, sí. Y ya paso de Almar, hemos pasado de Almar muy rápido. Sí. Ha sido un placer tenerte. A mí, no sé a los oyentes, pero a mí al menos se me ha hecho súper ameno, súper guay. Hemos aprendido, nos hemos reído, hemos llorado. No se le puede pedir más, yo creo. Que la gente williste. Sí, eso podría agregar que si alguien escucha esto, le interesa el juego, que me busque en Twitter, que estoy casi cada día ahí dando la vara, mostrando cosas del juego. Si alguien tiene muchas ganas de jugarlo, que me envíe un mensaje en donde sea y lo muestro, lo comparto. En el fondo, volviendo un poco para cerrar el tema del negocio, estoy aquí para quedarme, ¿no? Quiero sacar algo y desaparecer. Quiero que esto sea mi vida y quiero tener contacto con gente, crear una pequeña comunidad y hacer... Obviamente que es un poco la visión del artista, digamos, mi visión, mis productos, mis juegos, pero quiero también dar cosas que a la gente le gusten y que le sirvan para algo, ¿sabes? Y si a alguien le interesa, quiere jugar a la demo, quiere saber más, quiere decirme hola, que no tengan miedo, que estoy aquí disponible con muchísimas ganas de hablar con todo el mundo. Pienso que ya se dieron cuenta que puedo estar 8 horas hablando sin parar. Cuando alguien me pregunta cualquier cosa de Repunk, me flipa, es mi mundo. Me encanta el Diego, es un poco un pequeño virus, que lo he visto. Que esa ilusión de la gente que le hablo, le cuento las ideas, el Repunk, el juego, y toda la gente está... ¡Ah! Pero claro, en este mundo la gente no tiene tiempo, social media, haciendo scrolling. Si no entras en esa competencia, no te ven. Y esto necesita un poco más de tiempo para hablarlo, para contactar. Así que por eso, muchísimas gracias por invitarme y por haberme aguantado estas 7 horas hablando. Ya, tío, muchas gracias. No, yo creo que hablo por los tres y ahora te dirán Iván y Eric, pero a mí me ha parecido muy guay. Sí, un gustazo tenerte aquí. Yo por mi parte espero que vuelvas. Ha sido un honor para mí escucharte después de tantos años y espero que no sea la última vez, porque si no me voy a poner muy triste.
y que todo, te deseo que todo te vaya y salga bien, Yayo. Muchísimas gracias y lo dicho, ¿no? Nos juntamos algún día de nuevo y hablamos de los viejos tiempos de Anahit y otras movidas. hay cosas que están mejor enterradas. Pues nada, Yayo, un abrazo. Cuídate. Chao. 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 Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de la quinta temporada de Juegicos y Pantuflas. Espero que os haya gustado. Vamos a decir otra cosa. ¿Qué decimos al final esta vez, Iván, Eric? No sé, va a ser un poco raro porque nos hemos despedido ya con Almar y ahora vamos a despedir de la audiencia. Pues... Pero nada, yo me despido esperando para este 2024 que salgan juegos de Sony, coño. Que ya se ha ido Jimbo, ya podéis sacar los juegos, que no, ya no tenéis que esconderlos. Nada, yo desearos a vosotros, lo primero que nada, que tengáis un buen año, que hayáis empezado bien este, que parece que sí, algunos más, algunos menos, que Alex se recupere pronto y que nada, que espero que a los oyentes les haya gustado tanto como a nosotros, o por lo menos como a mí me ha gustado escuchar a Almar. Y nada, que todo el apoyo para él y suerte también para este año. Y que nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos pronto con todo lo que se viene, que es mucho y tiene muy buena pinta. Sí. Hasta luego, chicos. Pasad un buen fin de y gracias a la gente que nos escucha. Chao. 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 ¿Qué tal? Botón también, tú. ¿Está bien? Y eso he hecho yo. Eric, digo que ¿qué tal? Está preguntando, te está hablando el compañero. ¿Hola? ¿Qué dice y qué tal? ¿Qué le pasa? No sé. ¿La dónde derrame o algo? ¿Qué? La tierra Eric. Llamando a Eric.